Así es, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo en mi canal. El día de hoy, como todos saben, estamos haciendo sorteos para muchas cosas. Y la idea el día de hoy es que tengamos varios sorteos, ¿no? Así que empezamos con este directo que se viene y pinta para ser suculento. Vamos a hacer algunos partiditos, vamos a estar hablando de algunas cositas nuevas. Vamos a hablar de todo el humo que se le hizo a lo que es la UEFA Europa League. Y vamos a hacer un pequeño pronóstico de todas las cosas que posiblemente puedan venirse, conociendo como conocemos a nuestro archienemigo Konami. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo directo. ¿Cómo está, gente? Bienvenidos, chicos. Tengo la cara un poquito así como los ojos apagados. Chicos, tengo cara de sueño. Es que realmente tengo cara de sueño, brother. Esperen un momento, voy a quitar una cosa. Gracias. Ahora sí, chicos, el fondo está un poquito más despejado. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo directo. Y pues nada, el día de hoy pues vamos a estar hablando de cositas importantes, interesantes, de las cuales, pues como ya saben, se le estuvo tirando mucho humo durante la semana. Y yo se los dije en el directo pasado, chicos. Conocemos a Konami, ya los conocemos. No nos ilusionemos tanto, no nos hagamos falsas expectativas, no nos hagamos falsas esperanzas sobre algo que ellos hacen habitualmente. Konami establece un formato para todo un año, chicos. O sea, básicamente es una pésima forma de trabajar porque no da paso a la creatividad, a la innovación, no da paso a nada. Y estamos todos recibiendo lo mismo siempre cada año. Así que es imposible luchar contra eso, ¿no? Vamos a saludar por acá a toda la gente que está por ahí en el chat, que no he saludado por esta Richie Play. Angelo Gameplays, Brian Pérez, ¿cómo estás, Brian? ¿Quién está? Lázaro también, Alex Iván. Chicos, por ahí está Lady Wilson, ¿cómo estás? Pepe Lucho, que siempre me dice que lo llame Noriel. ¿Cómo están, chicos? Brian Ballén, Elías. ¿Quién más está por ahí de los miembros? Bueno, han llegado más. Por ahí está Garo, ¿cómo estás, mi Garo? Luis Hernández también está por allí, que aparece poniendo monedas. Bueno, monedas, que tienes que poner monedas, My Club, Garo. Luis Hernández, porque perdón, hoy vamos a sortear son monedas My Club. Elías, ¿cómo estás? Bueno, chicos, un saludo para todos. Adolfo, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos los que están por allí. Y pues la dinámica que vamos a trabajar el día de hoy, pues obviamente, como todos saben, los días 5 de cada mes estoy haciendo sorteos exclusivos para miembros, pero estamos también haciendo unos micro sorteos para gente que no es miembro del canal. ¿En qué consiste esto? Pues vamos haciendo los sorteos para miembros y una vez ya tengamos todos los ganadores, pues hacemos unos micro sorteos para personas que pues no son miembros, que son suscriptores normales y que pues no se pueden ganar un pack de 300 monedas por allí. Así que es así de sencillo. ¿Cómo estás, Kevin? Por ahí está Kevin. Chicos, así que ojalá los Icon Moments se puedan sacar con GP. Eso está imposible, brother. Konami ya le encontró el gustico, ¿no? Ya saben que mucha gente gasta dinero en eso. Hoy me voy a jugar con este director técnico algunos partidos. Vamos a ver cómo me va. Si no me terminan pegando mis buenos deliciosos, no me va bien con este director técnico. Ya se los digo que en un directo anterior sí que me hicieron varios goles porque no supe usarlo. Realmente no me compenetro muy bien con Fernando Santos. Sin embargo, he estado practicando. No se los voy a negar, he estado practicando. Y estoy utilizando la formación de tácticas defensivas. Defensivamente, él utiliza contraataque, pase largo, utiliza ataque por el centro y su colocación sigue siendo flexible. Me interesa mucho este tema de que la colocación sea flexible. ¿Cómo estás, Angelo Gameplay? Ya te saludé, mi brother. Pablo Pez 2020, por ahí está Pablo. Chicos, no me compenetro mucho y tampoco con el tema de utilizar cuatro centrales. Sin embargo, me he organizado una plantilla con la cual he estado jugando varios partidos y se la voy a mostrar a continuación. Esta que están viendo ahora mismo es la plantilla que he estado utilizando para pues practicar con Fernando Santos. No me la sé toda, eso sí, me van a ver perder, pero voy a intentar ganar el mayor número de partidos. Lo estoy utilizando de forma, fíjense cómo lo estoy utilizando.
cambio de táctica. Lo estoy utilizando en defensivo. Ahí no se logra ver porque mi cámara tapa esto. Y vamos a quitar el recuadro. Mírenlo, chicos, estoy utilizándolo en forma defensivo. Porque creo que, bueno, siempre me han aconsejado, utilízalo en forma defensivo, Blaker, que ahí es donde funciona mejor y tal y tal. Y pues bueno, vamos a utilizarlo así, en forma defensivo, ¿no? Así que me voy a jugar algunos partiditos allí contra los miembros, primeramente, que están por ahí, que son los que tengo agregados y posiblemente haya alguno enviándome partido. Y pues nada, vamos a ver si encontramos alguno por ahí. Zenex, tengo un partido contra Zenex y está Noriel enviándome partido ya. A ver, voy a jugarme este partido de calentamiento con Noriel, pero espérense un momentico que... bueno, ¿cómo le hacemos? Voy a jugarme este partido de calentamiento con Noriel, pero me interesa mucho que Zenex me mande partido para poder, bueno, ya en vista de que con Zenex no he jugado ni un solo partido, pues poder jugarlo, ¿no? Por ahí está Andrés Duque, Wilfredo, ¿cómo estás, brother? Chicos, desde ya les voy diciendo a los miembros, chicos, tienen que ir a comentar la palabra participo en el video que está publicado aquí en la pestaña comunidad, chicos. Fíjense que se los muestro, vamos a ver si está viendo. Ahí está, fíjense, chicos. Deben irse los miembros, todos los miembros, para poder participar en el sorteo. Ahorita voy a poner un cronómetro para que sepan a qué hora es el sorteo. Bueno, a qué hora arrancamos con el sorteo. Y fíjense que aquí en la pestaña de comunidad todos los miembros van a tener la posibilidad de encontrar este video. No van a comentar aquí. Aquí no van a comentar, chicos. En esta pestaña de comunidad no van a comentar. ¿Dónde van a comentar? Tienen que abrir el video. Tienen que abrir el video. O sea, cliquean, abren el video, luego de que abran el video, allí dentro del video es que van a comentar la palabra participo, chicos. Háganlo, vayan haciéndolo, por favor, todos los miembros. Fíjense que esta publicación solo la ven los miembros y es necesario que la vayan haciendo para que, chicos, por favor, puedan ustedes participar. Si no lo hacen, chicos, de hecho la información la dejé en el grupo de WhatsApp y silencié los mensajes de todo el mundo para que todos los miembros puedan ver la información y puedan ir a participar. Háganlo, por favor, chicos, que realmente si no lo hacen, pues ya ahí sí que tendríamos un conflicto y no podrían participar. Vamos a arrancar el partidito contra Noriel. Tengo un cable nuevo, chicos, que acabo de comprar, un cable de tipo de esos colores distintos. Laker juega COD ahorita. No, brother. Ah, bueno, sería chévere, pero no. COD móvil acá en este canal, imposible, crack. Obviamente, de hecho, hasta la gente se va. La gente se termina yendo, brother. Porque así es YouTube. Cuando no es la misma temática que estaba acostumbrado a traer, ¿qué ocurre? ¡Ojo! ¡Que nos vamos con el primero! ¡Primer delicioso contra Noriel! ¿Y cómo ganamos las monedas, Glaker? Bueno, y ahora sí, les explico cómo va a funcionar el tema de las monedas Nightclub para los suscriptores. Pues obviamente, chicos, como sabemos, conocemos que no todos son miembros del canal, pues vamos a hacer unos micro sorteos también para los que no son miembros del canal y de esta manera pues puedan aprovechar el momento del directo y ganarse también monedas Nightclub. Para ellos vamos a hacer el sorteo a través de Instagram, chicos, así que ya tienen que estar muy atentos durante todo el directo para los momentos en que se vaya a hacer los micro sorteos en Instagram y de esta manera pues obviamente pedirle los datos a través de Instagram, escoger al ganador a través de Instagram y entregarle las monedas Nightclub aquí mismo en vivo y en directo, chicos, sin que tengan que ir a esperar nada. Aquí mismo en vivo y en directo abrimos su cuenta, le compramos las monedas Nightclub y así, chicos, esta camisa de la selección da vergüenza. Claro que sí, Brian, está muy muy horrible. La selección Colombia merece algo mejor, pero lastimosamente perdimos la licencia y ya sabemos que ese es el tema. Por eso es que Konami pues no incluyó la casaca de la selección Colombia. Sin embargo, estaba viendo la de Perú. Es una delicia, chicos. Es una de... ¡Ojo! ¡Qué opa! Con el efecto Neymar terminamos haciendo ese gol. A ver, chicos. ¿Vas a hacer directo de PUBG Móvil? Hoy no podemos hacer directo de PUBG Móvil ni Pablo porque vamos a estar haciendo directo acá. Y pues obviamente no vamos a tener el tiempo. Sin embargo, sí voy a estar jugando Call of Duty. ¡Ojo! Que me hacen el gol. Me hacen el gol allí por estar hablando, bro. Pero buen gol. ¿Qué tal parece la 4132? La 4132 es la de... ¿De qué director técnico es?
¿Cómo estás, Julito? Bienvenido. Saludos a todos los miembros, chicos, a los que no he alcanzado a saludar, un saludo especial. Excúsenme si no he logrado alcanzar a saludarlos a todos. Pero bueno, chicos, ya lo saben que vamos arrancando directo y posiblemente el chat pues está un poquito desfasado. ¡Uy, cuidado! Ojo que me van a hacer el empate tan fácil que hemos llegado. No vamos a perder aquí el empate tan rápido, brother. Vamos a concentrarnos a ver si logramos hacer otro delicioso. ¡Vámonos! ¡Dásela! ¡Opa, qué buena! ¡Vamos! ¡Ahí está Kylian Mbappé! ¿Cómo estás? Shortley Guerrero, bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Chicos, controlen el spam o las groserías, chicos, en el chat. ¿A qué hora va a ser el directo de Pug? Hoy no vamos a hacer directo de Pug, Pablo. ¡Opa, que tenemos nuevo miembro! Obek Cabrera Duarte, ¿cómo están, mi brother? Nuevo miembro avanzado, el crack. Nuevo miembro avanzado de parte de Obek. Obed. Termina en T. Ojo que me hacen el delicioso. ¡Ojo que me hacen el delicioso! A ver, vamos a esperar a que Obed me... ¡Opa, cómo estás, Guti Gamer! Por ahí está. Vamos a esperar a que Obed me escriba aquí en el chat para explicarle que debe ir exclusivamente a la pestaña de comunidad para que pueda participar en el sorteo. Aproveche y participe hoy. Ah, ¿cómo estás, Obed? Amigo, luego me agrego a tu WhatsApp. Vale, brother, está bien, Obed, pero aprovecha, crack, y participa en el sorteo. Solamente tienes que ir a la pestaña comunidad y en el video que está colgado allí, que solo lo pueden ver los miembros, pues participas. No, simplemente abres el video y vas y le das a comentarios y pones participa. Ojo, que se me está lagueando, chicos. Se me está lagueando el partido. Así que, Obed, simplemente vas a la pestaña de comunidad. Ahora lo voy a explicar, de hecho, quédate en el directo. Que ahora terminado este partidito, voy a poner el cronómetro y les voy a explicar qué deben hacer los miembros. De hecho, como tú no estás en el grupo de miembros, quizás por eso no recibiste la información antes. Pero yo te la voy a explicar a ti, a los que se hagan miembros del día de hoy. Les voy a explicar cómo deben hacer para poder aplicar, para participar por esas monedas MyClub. Ya lo saben que los que están en membresías básicos, intermedio y avanzado participan por 1050 monedas MyClub. En este caso, ¿cómo está la promo? ¡Ojo con ese gol! ¡Ojo con ese gol! ¿Cómo está la promoción, chicos? Pues posiblemente puedan ser 2000 monedas. Así que aprovechando la promoción le compramos ese paquete. Oye, esa camisa, ¿de cuándo jugaba el pibe Valderrama? No, es que esa ni siquiera es la camisa de cuando jugaba el pibe Valderrama. Esa es una camisa amarilla. Porque ellos dijeron, bueno, Colombia juega de amarillo y le pusieron cualquier amarillo. Pero fíjate que no tiene ni siquiera marca, ni logos, ni nada. O sea, está totalmente así, o sea, diluida. Una camisa súper horrible. Y bueno, lastimosamente así nos va a tocar con la Selección Colombia jugarnos. Y pues bueno, ahorita voy a ponerme un partidito contra la Selección Colombia, que posiblemente por ahí aparezca Jokan, que es uno de los que tiene la Selección Colombia. Así que me voy a jugar contra él. Duelo de selecciones. Y Zenex Gamer, por favor, crack, vete organizando tu plantilla para jugar, que ahorita tenemos un clásico contra Zenex, que no hemos jugado contra él, ¿no? ¡Ojo, que le queda a Cristianito! ¡Uy, uy, uy! No se me da tan mal jugar con Fernando Santos. Bueno, así que estoy a pesar de que estoy arrancando el directo. Ahorita cuando vengan los buenos, los duros, ahí sí que vamos a tomar decisiones si funciona o no. Fíjense que estoy utilizando la formación defensiva, brother. La formación defensiva de Fernando Santos, chicos. Tampoco es que sea tan experto, ¿no? Llevo una semana jugando con Fernando Santos y dije, vamos a probar este director técnico, crack. Vamos, Cristianito. Ay, brother. Opa, que por ahí me muestra que... A ver, espérate. Kevin Mancilla, ¿cómo estás, crack? Kevin acaba de actualizar su membresía a nivel básico. Opa, mi brother, muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Ya lo saben. Ya lo saben, chicos. Bueno, se termina el primer tiempo, chicos. Apenas termina el partido, voy a poner el cronómetro para empezar a contabilizar el tiempo para el sorteo. Y también les voy a hacer un pequeño tutorial explicativo de cómo deben hacer para participar. Ya lo saben que los que son miembros van a participar yendo a la pestaña de comunidad. Y en la última publicación hay un video. Abren ese video y luego de que lo abren, dentro del video, pues en los comentarios van simplemente a poner la palabra participo, chicos. Así de sencillo. Y pues de esa manera van a poder estar pues al pendiente del torneo. Del sorteo.
Cuidado, 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 que me va a hacer el delicioso, brother. What? No me muestra. Ay, ahora sí. Hey, Glekar, hermano, un gusto siempre verte en directo. Más tarde, unas partidas de Call. Vale, mi brother, muchísimas mi gracias por tu donación. Voy a bañarme y vengo para darte un versus en PES Móvil para que me... Vale, mi brother, muchísimas gracias. Un pequeño aporte para tu futura PC Biceps. Vamos a ver si lo logramos, brother. Si logramos tener una buena PC y poder hacer un streaming de mucha mejor. ¡Oh, que le quede Mbappé! Muchísimas gracias, Brian, por tu donación, crack. Y pues, poco a poco vamos lográndolo, poco a poco, chicos. Gracias, Brian, y gracias a toda la gente que pues poco a poco ha creído en este proyecto y pues confían en que pues todo lo que estamos haciendo aquí es en pro de mejorar la comunidad y en pro de pues establecer buenas cosas para las personas que bueno, se hacen miembros y están ahí siempre al pendiente del canal, aunque no sean miembros, también puedan recibir parte de los beneficios que pues a través del canal logramos tener. Chicos, ya la sabemos que obviamente mi canal no es uno de los canales que produce tanto dinero, porque si ustedes de hecho comparan mis vistas, son de 3.000, 2.000, hay 1.200 vistas, 1.500. No tengo las suficientes vistas, pese a tener un canal con muchos suscriptores. Hay gente que de pronto últimamente no reacciona o no están atentos a los videos. Y bueno, lastimosamente no estamos creciendo en vistas y eso pues imposibilita que generemos muchísimo más dinero. Pero con lo poco que logramos generar, créanme que estamos tratando de hacer siempre sorteos, cosas positivas. Entregarle pues monedas MyClub a los suscriptores, a los miembros, y pues con ello pues de igual forma, chicos, hacer algo en positivo para la comunidad de PES Mobile. ¡Ojo que nos vamos! No, pero ahora sí la estoy pifiando en el directo, cuidado. Ay, Kylian, ¿por qué la dejas pasar? Me encanta esta dupla, chicos. Kylian Mbappé con Cristiano Ronaldo es una gran dupla. Sobre todo porque Cristiano Ronaldo, bueno, tiene esa parte de que es, bueno, es un poquito fuerte, gira con fuerza y tiene rapidez. Pero Kylian Mbappé lo complementa al momento de, pues, obviamente, recibirle una pared, un pasaxigue o cosas así. Y estoy hablando, bueno, últimamente estoy hablando mucho de este jugador que se llama Kessié, que es el que estoy llevando ahora mismo. Es un gran jugador, chicos. Realmente no lo había probado nunca. Y ahora que lo vengo probando, se los recomiendo. ¿Cómo está Jonathan Guerrero, chicos? Brian, yo quiero jugar. Claro, crack, todos vamos a poder jugar. Sin embargo, hoy no vamos a hacer un directo de solo juego, porque ya saben que entregar los premios del sorteo siempre requiere de tiempo. Ya ustedes lo saben porque han participado en varios. ¡Ay, me hacen el delicioso, brother! A ver, ¿qué fue? ¿Cómo así? ¿Qué fue? ¿Se fue el directo o qué? Está todo bien. ¡No me asustes, Guti! No me asustes, Guti. ¿Cómo que qué fue? Me asustaron. El partido dura 90 minutos, ¿verdad? No, ¿cómo así? Ah, ok, sí, aquí, obviamente, sí, brother. Vamos en el minuto 77. Cuidado que el partido se ha puesto bueno en varias ocasiones. Le queda Cristianito, ¡Vamos! Estamos por encima, minuto 80, chicos. En los tiros gratis los hay como momentos del Arsenal. Me tocó Petit. Uf. En ningún tiro gratis yo he podido sacar nada. Fíjense que tenía 1000 monedas by club, me gané las 200 del match day y me las gasté, bueno, me gasté ¿cuántas? Me gasté 500, creo, si no estoy mal, y no me salió nada. O sea, los 3 tiros gratis más las 500 monedas que me gasté y no me salió nada. O sea, básicamente, aunque se hace, ¿por qué se iba a hacer el autogol? No, ¿qué le pasó, brother? Pensé que se iba a anotar el autogol, Noriel. Pero fíjense, chicos, que para estar utilizando este director técnico, no es que se me dé tan mal. Poco a poco he estado probándolo. Me gusta muchísimo sobre todo el tema del contragolpe. Es mucho más controlado el contragolpe cuando lo tienes en modo defensivo. Eso sí he notado acá. Porque cuando juegas ofensivo con este director técnico, fíjense que logras tener muchos errores porque los jugadores suben muy rápido. Cuando está defensivo sube más lento y más controlado el contragolpe. Cuando está ofensivo es muy desbocado. Entonces, por eso creo que me recomendaron siempre que pusiera este director técnico de manera defensiva.
Bueno, aunque igual no, igual chicos, no soy experto, ya habrá gente que lo utiliza desde que empezó el PES Mobile, el PES 2020, y pues posiblemente sepa mucho más que yo acerca de este director técnico. ¿Qué más está por ahí? Cristian Cornejo, hola bro, puedes compartir mi contenido en tu canal, brother. Esas colaboraciones primero las converso por Instagram, ¿no? Para ver tu canal, hablo acerca de tu canal, reviso realmente qué cositas buenas tiene. Y si creo que se puede colaborar con tu canal, se acuerda todo por Instagram, ¿no? De aquí, de así, de buenas a primeras, no puedo estar viendo canales de nadie porque puede que recomiende un canal que alguien esté entusiasmado por el momento y que finalmente nunca suba contenido. Ahí está Launcher enviándome partido, pero fíjense que no se conecta Zenex. Por favor, Zenex. Zenex, si no estás por allí. Chicos, tengo un partido pactado con Zenex Gamer, el crack que es miembro del canal, y no me está enviando partido. Vamos a buscar a Zenex por acá. Yo lo tengo agregado, fíjense. Vamos a bajar. Velo acá donde está. Yo aquí tengo agregado a Zenex. Él no me ha enviado partido y no está reportado. Creo que se reportó al comienzo del directo, pero luego como que se fue. Ahí está, sin embargo, Lauger enviándome partido. Vamos a ver si le damos entonces un amistoso contra Lauger. Mientras tanto, voy a poner el cronómetro enseguida. Enseguida voy a poner el cronómetro. Y voy a pausar el partido y les voy a explicar a los miembros nuevamente dónde deben ir para poder participar en el sorteo. Fíjense que ahí está Lauger ya conectado para el partido. Guti también me dijo que iba a enviar partido, pero no sé si se fue a jugar otro partido. Saludos, crack, una pregunta. ¿Se puede pasar la plantilla de móvil al PC? No, no se puede pasar de móvil a PC. Eso no se puede, bro. Bueno, ahí está mi plantilla. La plantilla de Lauger está por aquí. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ojo que me voy contra Lauger que juega con Fernando Santos! ¡Me van a hacer el delicioso, Dios mío! ¡Cuidadito que nos enfrentamos a Lauger! Vamos a poner acá la fecha 05. 0506. Y el primer sorteo lo vamos a hacer a las 10. ¿Será que lo hacemos a las 19? A las 19:30. Sí, a las 19:30, chicos. Ahí está. Configurada la hora del sorteo. Y vamos a poner por acá la cuenta atrás. Ahí está, chicos. Una horita y 16 minutos. Hacemos el primer sorteo. Noriel, mañana directo de PUS. Claro que sí, bro. De mañana vamos a dar directo de PUS. De PUS móvil en horas de la tarde, chicos. El cronómetro es para empezar con la tanda de sorteo. Chicos, ya lo saben que van a participar en un sorteo los miembros y en otro sorteo los suscriptores que son comunes, que no son miembros, que, bueno, lastimosamente no han podido activar su membresía y, pues, nada, no pasa nada, chicos. Para ellos también van a haber cositas interesantes. Cuidadito, cuidadito que estamos contra el Lauger que sabe utilizar a Fernando Santos. No me vayan a hacer los deliciosos, Dios mío. Bueno. Buena delic. Vamos. Dásela. Vamos. Dásela, que sí. Dásela. El delicioso. ¡Vamos! El primer delicioso de la noche contra Lauger. Ojo, ¿cómo estás, Jordi López? Bienvenido al directo, brother. Junior, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. A ver, ¿cómo recupero una cuenta de PES? Uf, brother, hay diferentes factores por los cuales pudiste haberla perdido. Si te la banearon por utilizar VPN, ahí sí que puede ser más complicado. Pero si la perdiste por migrar los datos, por sobreescribir los datos, ahí sí que te digo que va a estar imposible. Konami se ha lavado las manos durante todo el año. Fíjense que ha estado poniendo siempre un mensaje que dice: si no migras los datos, vas a poder sobreescribir la cuenta y vas a perderla. Y tú, pues, si no haces caso a esos mensajes de Konami y sobreescribiste los datos, ahí está mucho más difícil ayudarte. ¡Ojo! ¡Ojo que le vamos ganando a Lauger! ¡Vámonos, Cristiano! ¡Oh! ¡Estamos haciéndole el patacón! ¡Estamos haciéndole el patacón relleno! ¡Cuidadito! ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Para dónde saqué? ¡Dios mío! Me van a quitar el balón aquí. Vale, nos regala un tiro de esquina. ¿Cuántos ganadores de miembros hay? Pues eso depende, ¿no? Hoy vamos a hacer varias cositas ahí para los miembros.
pero especialmente son dos. ¡Upa! ¡Upa! ¿Qué le hacemos el segundo? ¡Oh my God, chicos! Se está prendiendo este directo. Le vamos ganando a Lauger. Cuidadito, chicos. Para los que no sepan, Lauger es creador de contenido. Chicos, pueden irse al canal de él, así como está su nombre, Lauger Fest, así aparece. El crack, pues, estuvo haciendo un sorteo hace una semana en uno de los directos. Y, pues, chicos, mucha gente lo estuvo apoyando y espero que ojalá más personas puedan seguir llegando a sus directos. ¡Ojo! ¿Qué le hacemos el tercero? ¡Cuidadito, chicos! ¡Fernando Santos está dando sopa y seco! ¡Hola, Pablo Suárez! ¿Cómo está, brother? A ver, ¿qué más está por ahí? ¿Por qué solo hacer sorteos para miembros? Julio Marroquín, brother, si tú eres nuevo en el canal, te enterarás que, pues, los días 5 es exclusivamente sorteo para los miembros, pero durante el resto del mes hay momentos donde se hace sorteo para todos los suscriptores. Entonces, si pues te pasas de vez en cuando en el canal, vas a enterarte poco a poco. ¿En qué momento estamos haciendo sorteo? ¡Ojo que Lauger debe estar hablando con la tóxica porque está súper distraído! Lauger no juega así. Está súper distraído. Lauger debe estar hablando con la tóxica porque a lo mejor no sé qué le está pasando. Se está dejando hacer cuatro deliciosos. Esto no pasa normalmente contra Lauger. El crack debe estar distraído, brother. O no sé si de pronto esté generándole lag, porque ya saben que yo estoy en directo. Y en directo pues siempre se genera un poquito de lag. Obviamente lo genero yo porque yo soy el que estoy consumiendo más megas, ¿no? Estoy con el directo, estoy con el internet a tope, o sea, está todo saturado y posiblemente eso le genere lag a mis rivales. Así que chicos, si les llega a pasar eso de que jugando contra mí tienen lag, es posiblemente por eso, porque estoy en directo y eso pues tiene sus complicaciones, ¿no? Pero fíjense lo lindo cómo se mueve este director técnico. Ahora falta que venga Patrick y me haga cuatro deliciosos en venganza de Lauger. Cuidadito, Dios mío. Ya somos dos, qué fastidio, estamos salados. Los dos no sacó nada en los tres tiros gratis. Oh, Brian, así estamos. Así estamos. Konami no nos quiere de momento. ¿Cómo estás, Carlos Domingo? Bienvenidos al directo, chicos. Todos no olviden dejar su like, chicos, de apoyo, por favor. Un buen like se les va a agradecer eternamente, chicos. Vamos, 21 likes. Vamos a ver, voy a actualizar. Bueno, tengo que actualizar ahorita para revisar porque últimamente se me buguea la página de Konami, la página de PES, donde reviso el stream. No sé por qué pasa eso últimamente. Pero bueno, ahorita la voy a actualizar. Fernando Santos o Manal. Estoy utilizando a Fernando Santos. Y poco a poco, pues, me convence, chicos, este picarón. ¡Este picarón me está convenciendo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, que no me haga gol. ¡Que no me haga gol! ¡Para ponerlo para... ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Pero cómo me gana ese... ¡Cómo me gana ese cabezazo, brother! ¡Cómo me gana el cabezazo si tengo cuatro centrales, por favor! A ver... Van Dijk es el responsable. Van Dijk y Beckenbauer, los dos responsables de dejar suelto a Cristiano Ronaldo. Vamos a verlo. Vamos a verlo por segunda vez. A ver. Centro y... Mira, queda solo. La responsabilidad de Beckenbauer dejó solo nada más y nada menos que al bicho. Brother. Nada más y nada menos que al bicho, brother. Fernando Santos o Manal. Esteban, ya te respondimos, crack. Pues no sabemos, obviamente, ambos son directores técnicos muy buenos, pero creo que mucha gente, si te respondo, en vez de muchas personas, todos te dirían que se irían por Fernando Santos, porque obviamente es uno de los que más se utiliza en clanes. De hecho, hay un clan que utiliza mucho ese director técnico, no lo voy a mencionar por respeto, nada más de pronto no vayan a decir, Gleicar, estás hablando mal de nuestro clan, no. Pero hay un clan que de hecho se utiliza mucho, se enfoca mucho a utilizar este director técnico que se llama Fernando Santos. Y bueno, pues así pues, viendo esas evidencias y viendo cómo mucha gente pues lo sigue utilizando, pues es meritorio, ¿no? Hablar de este director técnico, probarlo. A ver, dice Mexicanito, no soy miembro, ¿puedo jugar? Claro que sí, brother, no te preocupes, que ahorita vamos a poner el ID para que varios ahí me puedan enviar la solicitud. Escogemos a alguno del público y le damos partido contra ustedes. A ver, cuidado. No, centro otra vez, tiro de esquina. Ya llegué, di like, gracias Carlos Domínguez. Te hablaré en Instagram, bro. Vale, Cristian Cornejo, vale, crack.
escríbeme por Instagram y recuérdame, por favor, que yo te dije por directo que tú me escribieras por el Instagram para estar más pendiente. No soy el que le llegan tantos mensajes por Instagram, pero siempre a veces me llega un acumulado de varios mensajes y pues obviamente algunos no logro responderlo. Pero sí, escríbeme, crack, igual forma yo siempre estoy muy pendiente, ¿no? ¿Ojo? ¿Ojo? Mi brother GRYSAR, te saluda Ventura barra baja GT, organizador de torneos. ¿Cómo estás, Ventura? Chicos, de hecho, ahorita vamos a hablar acerca de Ventura. Grupo de PES Mobile 2020 para los usuarios que quieren estar en las... ¡Ojo, ojo! ...que contamos. ¡No! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo tan... ¡Qué regalo tan, Gleica! ¡No! Pero es que Cristiano Ronaldo te fusila, brother. ¡Te fusila! De hecho, ahorita vamos a hablar ahorita, chicos... Les voy a compartir un enlace de... ¡Uy! Mira cómo se quedan pegados aquí. ¡Ojo! Que se viene el Auger con su remontada. Y eso no me está apareciendo, bro. No me está apareciendo el Auger con su remontada. Vamos. Estoy un poquito distraído, obviamente. Pero tampoco es meritorio que nos vayan a hacer los deliciosos así de rápido. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena Maldini! ¡Qué buena Maldini! ¡Qué belleza Maldini! ¡Eres un tren! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítala! ¡Ay, pero no deja pasar el... Ahora sí se está plantando bien en la línea, bro. ¡Ojo al pasa y sigue! Ah, man, no te puedo creer, cuidado. Vamos a concentrarnos porque el Auger se puso serio, chicos. Ahora sí le digo a la tóxica, déjame jugar, que me van goleando. Ojo, no, pero es que no he podido darle el balón a mis delanteros. ¿Qué rayos está haciendo? ¿Qué brujería estás utilizando? Ahora sí, nos vamos. No se la voy a dar a los delanteros, simplemente lo que voy a hacer es llevarme. Ahora sí, dásela. ¡Ay, papá, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, lo que se come Kylian! No te puedo creer, pero Kylian Mbappé nos tiene embotellado. Nos van a remontar y tú no haces ese gol. Ese era el quinto, brother. Como dicen por acá, ese era para ponerle la fresita al pastel, chicos. Con eso nos comíamos el patacón relleno. ¿Puedo ganar monedas, mexicanito? Claro que sí, brother. De hecho, yo voy a estar anunciando durante el directo los momentos en los que se va a hacer sorteo para suscriptores sin que sean miembros. Pero tienen que estar en el directo, obviamente. No les puedo decir no a tal hora porque se van y regresan. Y la idea pues es que puedan disfrutar de todo el directo. ¡Vámonos! Paso con la música. ¿Está escuchando la música? Sí, sí, ahí está. Vale, chicos. ¡Ojo que me está enviando! ¿Pero dónde está Cenex, brother? Bro, mañana puedes hacer directo de Puke en la madrugada. En la madrugada no creo. Vamos a darle contra Luis Hernández. Oye, Cenex se ha desaparecido, chicos. Alguien que, por favor, le escriba a Cenex por WhatsApp. Mi teléfono está cargando. Ahorita le escribimos a ver si viene. ¡Ojo que se vino el Patrick! ¡Hoy le hacemos los deliciosos al Patrick! Kevin Mancilla, ¿cómo está mi brother? A ver, chicos, Raúl Carlos Zambrano, creo que eres miembro nuevo, brother. Chicos, a los miembros nuevos. Ojo, vamos a ver la plantilla de Luis Hernández. Cuidado. También se viene con Fernando Santos. Ojo que se viene con Fernando Santos, pero él sí está utilizando dos laterales. Él utiliza lateral izquierdo y derecho. Podemos aprovecharle que esos dos laterales suben mucho y hacerle unos buenos contragolpes. Y se viene pues con una plantilla, bueno, una plantilla básica, creo, él tiene más jugadores, no sé por qué tiene esto, pero me puso a David Beckham allí, sin embargo los míos, a ver que me sale cansado Frankie de Jong, pero bueno, no importa. Vale, chicos, ya lo saben todos, por favor, vayan a la pestaña de comunidad, los miembros, vayan al último mensaje que publiqué en la pestaña comunidad, allí van a abrir un video que está allí, lo tienen que abrir y dentro del video van a comentar, van... ¿Steven Veras se ha hecho miembro? A ver, pero no me ha mostrado acá.
Al Steven Vera, muchísimas gracias por hacerte nuevo miembro del canal. Cuidado que arranca el partido. Cuidado que arranca el partido y se vienen los deliciosos. Han dicho que seguramente el estadio esté lleno. ¿Ojo? No, bueno, la falta. ¿Cómo estás, Raúl Carlos Zambrano, crack? Aprovecha y vete corriendo a la pestaña de comunidad, Raúl, para que puedas participar en el sorteo. Obviamente, si de llegar a ganártelo, crack, pues ya tendrías que pasarme los datos por interno o a mi WhatsApp y poderte comprar las monedas MyClub en vivo y en directo. Así que aprovecha que hoy, dentro de una hora y tres minutos, se viene el sorteo para miembros y también el sorteo para suscriptores, chicos. ¡Opa! ¡Ojo, ojo! Bueno. ¡No! ¡Qué mal, qué mal! ¡No, no, 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 no! ¡Portero! ¡Ay, brother! ¡Qué mala defensa tuve ahí! ¡Qué mal defendí allí! Espérate que se hizo miembro alguien. ¡Oh, Lauger! Buen partido, Clay. El primer tiempo mal por el lag. ¡Oh, lo siento, Lauger, crack! Bueno, sí, de hecho, ahí se notó que el segundo tiempo tuviste mejor el nivel. Yo les dije a todos que era porque estabas hablando con la tóxica y no te dejaba jugar, brother. ¡Ojo que me hacen el primero! ¡Me hacen el primer gol! Muchísimas gracias por la donación, brother. De todas formas, chicos, ahorita les pongo el líder para que los que quieran jugar por ahí, alguno, pues, aproveche y se venga a jugar, ¿no? ¡Vámonos, vámonos! A ver si le empatamos a Luis. ¡Uy! Se hizo el 8 el Cristiano Ronaldo. ¡Ay, outside, brother! He querido renovar la suscripción, pero no he dado con el chiste. Jimmy, pero si estás activo todavía. Estás activo todavía, crack. Por eso no te deja renovar. De hecho, si te sale el icono de la bola blanca, es porque todavía estás activo, crack. ¡Ojo! 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 ¡Ay, no la será! ¡Vamos, Vieira! No, men, es que, brother, Fernando Santos, cuando se recoge a defender, es una pirámide imposible de pasar. Ya le tenemos clara. ¡No, no, no! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, bueno! ¡Menos mal, brother! ¡Menos mal! ¡Menos mal que lo botó porque ya nos hacía el segundo! Brother, por favor, no crea. Oh, vale, chicos, háganle caso a Ventura. No hagan spam, chicos. Ya tengo tarjeta de crédito. Otra manera de poder hacerlo. ¿Cómo así, brother? De lo de la tarjeta de crédito. No comprendí lo de la tarjeta de crédito, crack. ¿Es para comprar monedas MyClub? ¡Ay, Kylian! Uy, ven, está bien parada esa defensa. Pero bueno, vamos 1-0 y podemos hacerle el delicioso de empate. Solo es que obviamente me cuesta, porque él está utilizando casi la misma estrategia. Fíjense que trata de marcar el pase y me tiene referenciado. Me está utilizando doble marca también. Y eso pues me está afectando. Vamos para Cristianito. ¡Cristianito! ¡Ay, le ganó! ¡Vamos! ¡Ahí está el delicioso del empate! ¿Cómo está, Steven? ¿Dónde puedo participar? Steven Vera y Fabián, chicos, ustedes que acaban de llegar, vayan a la pestaña de comunidad. Ahora les voy a mostrar un tutorial. No se vayan del directo, que apenas se acaba el primer tiempo, Steven y Fabián, les voy a mostrar un tutorial de cómo van a encontrar el video para que participen en el sorteo. Ya lo saben, tienen una hora exacta para poder hacer eso que les voy a mostrar. Y chicos, no se vayan del directo, que ya se los voy a mostrar. Apenas se termine el primer tiempo, les voy a mostrar cómo se hace. Ya volví, Glegar. Le damos de aquí en un momento. Vale, Brian, todo bien, crack. Ojo, ojo, que voy ganando. Bueno, voy ganando dos partidos. Uno contra Lauger, el otro contra Noriel. Ahora voy empatado contra Luis. Vamos a ver quién me quita el reinado con Fernando Santos. ¡Ay, Cristiano, te adelantaste! No, men, ese era el desempate, brother. ¿Qué tal es el entrenador de Sarri? Pues ya lo probamos, Brian Ballín, ya lo probamos en un directo, crack. Y en ese directo nos fue muy bien con Sarri.
De hecho, quedamos en que Ronaldinho es uno de los mejores jugadores que Sarri llega a manejar. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué hice? Carlos, solo tienes que picar donde dice unirse. Apenas te le des donde dice el botón unirse en mi canal, o en el link que aparece cada 16 mensajes aquí. No te preocupes, brother, no pongas tanto spam que ya te voy a responder. Tú simplemente vas a darle donde dice unirse y allí vas a, pues te va a preguntar datos sobre tu tarjeta de crédito o la tarjeta que tú manejes. Fíjate que en las membresías de mi canal hay membresías desde la membresía hot hasta la membresía avanzada. De hecho, casi que creo que ninguna es tan costosa. Sin embargo, la más económica es la membresía hot. Cuesta la mitad de un dólar. Así que con esta membresía, pues cualquiera puede hacerse miembro y ya puede participar en torneos y en los diferentes eventos que hacemos en el canal, chicos. ¿Qué término recomiendas para campaña así? Yo no juego campaña así, así que si te recomiendo algún técnico, te estaré mintiendo, brother. ¿Cómo estás, tío Papú? Por ahí está el tío Papú, que no, creo que no he jugado contra él tampoco, brother. Tío Papú, alístate para jugar. Hay varios miembros con los cuales no he jugado y pues me apena mucho porque yo quiero jugar siempre contra todos los miembros en directo. Sé que algunos juegan más que otros porque de pronto están ahí y siempre activos. Gleicar, vamos a jugar un partido. Gleicar, vamos a jugar y ahí jugamos, chicos. Bueno, tampoco es que vaya a ser que lo tomen como que estuviesen allí fastidiando, porque para mí eso no es un fastidio. O sea, que me pidan un partido, eso no me genera fastidio. Y bueno, pero entre ellos veo que hay varios con los cuales no logro jugar. Y se viene el delicioso. Ojo que se viene el delicioso. Ojo que se viene el delicioso. Ojo que se viene. Ay, 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 cuidado. ¡Qué Patrick Vieira tan violento! ¡Dios mío, Patrick Vieira! ¡Cuidadito, cuidado! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cristiano Ronaldo, brother! ¡Cristiano Ronaldo! ¿Cómo participo? Pues quédate en el directo, brother, que te vas a enterar cómo vas a participar para ganar monedas MyClub siendo suscriptor. Hay dos formas de ganar. Ganan por ser miembros y ganan por ser suscriptores, ¿no? Así que, chicos, así de esta manera vamos a estar en el directo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Le queda! ¡Kylian! ¡No, Kyliancito! No, lo presiento, chicos. Lo presiento, me van a hacer el delicioso. Me van a hacer el delicioso por estar botándolo. ¡Vamos! ¡Vamos, que me está tirando doble marca a tope! ¡Ay, le quedó a Cristiano! ¡Ay, Cristiano! No, LOL, 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 Cristiano Ronaldo. ¡Uy, uy, uy! ¡La regala! ¡La regala! ¡La regaló! ¡No! Casi me hacen el gol a mí. Vamos, Cristiano, por favor. ¡Demuestra tu casta, Cristiano! ¡Qué buen Patrick Vieira! ¡Dásela! Kylian, qué lindo, Kylian, por favor, Tortuga Ninja, demuéstrame tu poderío. ¡Ay, qué regalo! ¡No, no, no, no! ¡Corran, corran, corran hacia atrás! ¡Regrésense, por favor! ¡Me hacen el delicioso! ¡Qué buena recuperación! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora sí se vino! ¡Ahora sí se vino! Terrible, terrible pase. Ni yo me reconozco jugando con ese pase, brother. No, vamos a ganarla ahí. No, estamos como que en el momento donde todos tiramos para donde sea y que gane el que le quede la mejor posibilidad. Estamos haciendo eso básicamente, brother. Como le quede una buena posibilidad, me va a terminar haciendo el gol. Míralo, míralo que te lo estoy diciendo. Minuto 90. Ojo. Ay, se termina. Buen partido contra Luis. Uy, 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 cuidadito. ¿Qué técnico recomiendas para jugar online? Pues fíjense que estamos probando el día de hoy a Fernando Santos y no va tan mal. Jugando con él en formación defensiva, no les va a ir tan mal con este director técnico. Así que creo que merece utilizarlo, ¿no? ¡Ojo que se vino tío Papú! ¿Dónde está tío Papú? Ahí está, vamos a darle contra tío Papú. Y bueno, recomiendo P. Boer, que es el director técnico, mi director técnico favorito.
Boer. También te puedo recomendar este, que es Fernando Santos. Te puedo recomendar Gouvea para jugar online. Es buenísimo también. ¿Y qué puedo recomendarte también? A ver, Sarri, pero Sarri hay que saberlo utilizar. O sea, hay momentos donde Sarri, como él no es flexible, sino que todos los jugadores los regresa porque tiene que mantener formación. Eso te logra estresar a veces, porque si el jugador rival te anota un gol y empieza a darle manejo a manejo a la defensa, a hacerte la jaula y todo eso, pues con Sarri no vas a poder ganarle la pelota. Él retrocede mucho a sus jugadores. Entonces, ahí sí que Sarri no lo recomiendo mucho para partidos online debido a eso, ¿no? L. Román es bueno, claro que sí. De hecho, aquí hay un miembro que utiliza mucho a L. Román, que se llama Johan. Y él, brother, con L. Román hace maravillas, brother. Play, es un torneo de selecciones. Eso estoy pensando, chicos. Hacerme un torneito de selecciones sería genial. Aprovechar de que, obviamente, podemos hacernos hasta un mundial con todos esos uniformes que obligatoriamente deberíamos utilizar. ¡Ojo! ¡Ojo! Oye, no vimos la plantilla del tío Papú. No vimos la plantilla, brother. No vimos la plantilla del brother. Ahora la miramos. ¿Por qué no subes tantos videos? Últimamente he tenido mucho trabajo, crack. Y pues la cuarentena pues me ha reducido el espacio para poder estar grabando. Y debido a eso no he podido estar subiendo videos. Sin embargo, he estado haciendo más directos. Y bueno, con base a eso es que me he mantenido allí. ¡Ojo el centro! ¡Ojo el gol! ¡Ay, Kylian! ¡Dios mío! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Christopher, bienvenido. El Santitos mejor, dice Patrick. ¡Ojo que ahorita le vamos a dar a los deliciosos contra Patrick! Patrick es la prueba. Es la prueba fehaciente de un jugador que conoce muy bien a su director técnico. Creo que Patrick juega muy bien con Fernando Santos. No quiero desmeritar a los que los demás utilicen a Fernando Santos, pero creo que eso, él es uno de los pocos que creo que Fernando Santos siempre le da buenos resultados, ¿no? Y bueno, a mí siempre me va muy bien con P. Boer, que es mi técnico favorito, siempre se los he mencionado. Pero últimamente en los directos siempre le he dicho, chicos, voy a tomarme los directos para probar directores técnicos. No me importa perder, la verdad, porque lo más importante acá es sacarle provecho al directo. ¡Ojo, el primero! Sacarle provecho al directo y que todos pues saquen una conclusión conmigo al final. Si les gustó el director técnico, si ven que tiene falencias, si ven que tiene fallas. Y todo eso pues entre en conjunto podamos sacar esa información. Por eso ustedes ven que en todos los directos pruebo un director técnico distinto. Me permite a mí enriquecer el directo porque estoy trayendo algo nuevo, algo distinto, y permite que ustedes como suscriptores y miembros pues sepan alguna información acerca de un director técnico. Digan, Gleicar, ese no me gustó, Gleicar, ese director técnico es malo, Gleicar, mira que le hacen los contragolpes, o sea, todo eso, chicos. Entonces, por eso mismo, ustedes siempre ven que últimamente en todos los directos estoy probando directores técnicos. ¡Ojo! ¡Ojo con Kylian! ¡Vamos! ¡El segundo de Kylian Mbappé! ¿Cómo está Jordi López? Jordi, pero te saludé al comienzo del directo. A ver, saluda a mi madre Soledad Sánchez. Un saludo para ti, mi brother, y para tu madre Soledad Sánchez, crack. Chicos, no pongan tantas veces los mismos mensajes porque como el chat pues no va tan rápido, yo alcanzo a leerlos. Así que no se preocupen, yo alcanzo, a menos que sea que esté jugando, ahí sí que no los puedo leer. Pero mientras esté pendiente del chat, ahí los voy a alcanzar a leer. ¡Ojo! 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 ¡Ay, ojito, Dios mío! ¡Anteojos! ¡Dios mío, cuidado! Brother, jamás había... ¿Cómo estás, John Talledo? Iván Rodríguez. Lady Wilson, ¿será que a mí me ignoraste, Gley? No, Lady, de hecho te saludé al comienzo del directo. Si tú retrocedes el directo o cuando ya se termina el directo, lo pones de nuevo, vas a ver que luego de que empecé hablando, haciendo la introducción, empecé a saludarlo y te saludé, obviamente, en medio de todos los que estaba leyendo por allí. Así que, don't worry, que estamos aquí para eso. Y ojo, ojo, que hoy vamos a ver si le vamos a pedirle a Lady que se juegue un partido contra mí, chicos. Es una de las chicas, bueno, es una de las chicas, no, es la única chica que está dentro de nuestro grupo de miembros. Y hoy quiero que todos me ayuden a pedirle para que se venga a jugar un partido, chicos. Que de hecho, chicas gamer pocas y que jueguen al PES Mobile contadas, ¿no? Me gustaría de hecho a ver si jugamos, le hacemos un partidito a Lady. ¡Ay, se desconecta!
Esperen un momento que se me desconectó. ¿Por qué se desconectó esto? ¿What? Espérense, chicos, que se me desconectó esto. A ver, está la depuración iniciada. Vale, vale, vale. Vamos a quitar el cable. Lo ponemos nuevamente. Por favor, reconecta. ¡Eso, me encanta! ¡Ay! ¡Se me cerró el partido! No te lo puedo creer, brother. Se me cerró el partido, chicos. F, brother, F por mí. Se me desconectó y eso que el cable está nuevo. Fíjense que compré un cable nuevo. No es tan costoso el cable, pero compré un cable nuevo porque el otro que utilizaba le pasaba esto, se desconectaba. Y fíjense lo que hace. Nah, man, ¿cómo me vas a hacer perder el partido? Íbamos ganándole al tío Papú. Y ahora el tío Papú se va a jactar. Clay Cartagolier 3-0. Brian WH, bienvenido al directo. Obed Cabrera, amigo, me saldré del directo por motivos personales. Si yo ganar, ojalá me puedas avisar. Claro, claro, Obed, mira, si ya pusiste la palabra participo en el video, no te preocupes que a los miembros, aunque no logren estar todo el directo, yo pues le guardo sus monedas. Fíjense que en el primer directo que hicimos, un primer directo a Yokan, que siempre lo digo, Yokan fue uno de los miembros que se ganó esa vez el sorteo y pues él no pudo estar en el directo, pero de igual forma es lógico que la suerte lo acompañó y yo le guardé sus monedas, porque chicos, yo respeto mucho eso. Si un miembro, por motivos personales o porque no tenía internet, no podía estar en el directo y pues simplemente se ganó el sorteo, yo le guardo sus monedas y se las entrego por privado y luego le muestro capturas a todos de que efectivamente le entregué sus monedas. Eso siempre hago con todos los miembros, chicos. Sus monedas, si se ganan el sorteo, están aseguradas. Terminamos perdiendo contra el tío Papú. ¡Ay, Dios mío! No sé qué moví, ¿por qué se desconectó? Ojo. Vamos a darle contra José Carlos ahí mientras tanto. No sé por qué se me está desconectando, chicos. Dale, mientras les voy a ir mostrando, chicos, dónde van a encontrar, chicos, lo que sería el link para participar en el sorteo. Ojo, primeramente, chicos, a todos los suscriptores les digo, primeramente voy a sortear las monedas para los miembros y luego sorteamos las monedas para los suscriptores, ¿no? Primero un bloque y luego otro bloque. Y de esta manera, pues, entregamos monedas MyClub a muchos. Fíjense, chicos, en pantalla les estoy compartiendo que vamos a darle atrás. Fíjense dónde estoy metido. En mi canal, chicos, ustedes luego de que ingresen a mi canal, les aparece esto, ¿no? Les aparece pestaña, página principal, les aparece donde están mis videos. Y les aparece acá al ladito algo que se llama comunidad. Allí los miembros nuevos y miembros viejos, todos los miembros deben ir, cliquear donde dice comunidad. Luego de que cliques donde dice comunidad, vas a bajar un poquito. Y el primer mensaje, chicos, el primer mensaje, este contiene un video que es exclusivo para miembros. ¿Qué vas a hacer? Vas a darle clic a este video. Cuando el video se abra, abajo dentro de los comentarios, vas a simplemente poner la palabra participo. Aquí en este mensaje, en la pestaña de comunidad, no vayas a poner la palabra participo porque no se cuenta. Tienes que abrir el video y luego de que abras este video, ahí sí vas a poner la palabra participo. Ahora, los suscriptores no participan aquí porque aquí participan solo los miembros. Los suscriptores van a participar a través de Instagram. Y eso se los voy a compartir dentro de un rato. Así que chicos, muy pendientes. Y vamos a continuar con el partidito que estamos allí. ¿Contra quién fue que dije que venía? A ver, contra José Carlos, vámonos. Partidito contra José Carlos. Creo que la cámara a mí está muy grande, no sé por qué. Voy a tener que reducirlo un poquito, creo que me veo muy grande. La cara se ve muy grande.
Tengo que ponerlo un poco más pequeño. Ya tuviste paciencia, vale, de hecho ahorita voy a abrir el WhatsApp porque les voy a compartir un link para que vayan a unirse a un torneo de uno de los miembros de, bueno, a varios torneos que organiza uno de los miembros del canal, chicos. Y si a ustedes les gustaría estar jugando en torneos, si ustedes están en una cuarentena larga y fastidiosa y quieren, pues vamos a jugarnos torneos, a ver si ganamos moneda MyClub en torneos, o a ver si pues simplemente se van para algún clan o algo así. Pues chicos, entonces ahorita les voy a compartir un enlace para aquellos que les guste jugar torneos y me van a hacer el delicioso. Y vayan, chicos, a pasarla bien en esos torneos que organiza Ventura, que es uno de los miembros del canal, que pues gracias a Dios he visto pues que trabaja muy bien el tema de los torneos. Y puedo confiar en que la gente que vaya allá van a ser bien tratados y van a poder participar sobre todo en torneos, chicos. Así que esténse pendientes, que ahorita les voy a compartir el link para que vayan a participar a ese grupo de WhatsApp y pues obviamente, chicos, participen de esos torneos, ¿no? Espérate, que no vi la formación de él. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Qué calor, brother! Tiene el uniforme de Perú, no me había fijado. Está coqueto ese uniforme de Perú, chicos. Está hermoso ese uniforme de Perú, la verdad me encantó muchísimo más que el de Colombia, es lógico. Tengo mucho. Miren cómo estoy sudando, brother. Mira esa cara, bro. Estoy sudando como un loco. A ver, es en el loco. Ahí está. Lakers juega con cuatro centrales. Claro que sí, Diego. Bueno, hoy estoy utilizando a Fernando Santos. Y bueno, muchas de las personas que me han recomendado usarlo me han dicho, Lakers, ponte cuatro centrales. Por eso en el directo de hoy que estamos probando a Fernando Santos. Hoy estamos probando a Fernando Santos. Lo estamos probando con cuatro centrales. Y pues me ha ido bien en algunos partidos. No he perdido todavía hasta el momento. Vamos a ver si nos vienen a quitar. Si no nos vienen a quitar el patronato aquí. ¿Qué nos va? ¡Oy, oy, oy! ¡Dios mío! ¡En el palo! ¡Qué palo tan grosero! ¿Por qué? ¡Ah! No, cuidado la contra. Ojo. ¡Mete el pie! ¡Ay, no, 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 Patrick! Por favor, Patrick Vieira. ¡Ay, menos mal que chutó! ¡Oh, Dios mío! Me hacía el delicioso donde hacía el pataisí allí. ¡Me hacía el delicioso y ahora se lo vamos a hacer nosotros! ¡Ahora se lo vamos a hacer! ¡Ay, pero Kylian Mbappé! ¿Por qué se lo estrellas en el pecho? Se desconectó otra vez, no te lo creo. No te lo creo, vamos a botarla. Vamos a botarla, chicos. Espérense, espérense, espérense un momento. Tengo que sacar el balón y ponerle pausa. Espérense, espérense, tengo que ponerle pausa. No, ¿por qué se desconecta, brother? Si este cable es nuevo, chicos. A ver. Está todo bien, todo ok. A ver, brother, ¿qué pasa? Vale. No me vayas a sacar del partido, por favor. No me saques del partido, por favor. Vale. Vale, chicos, esta vez sí no me sacó del partido. No me votó. No me votó del partido, menos mal. Dice Carlos Domínguez, solo he estado en tres directos, pero me di cuenta de que eres un monstruo jugando. No sé por qué no tienes más suscriptores. Porque la vida es así, crack. No te preocupes, pero igual no formas, no soy el mejor. Pero siempre trato de dar al máximo en todos los directos y que todos puedan disfrutar, ¿no? ¡Ojito que nos pueden hacer los deliciosos aquí! De hecho, mucha gente no se va por la jugabilidad ni por cómo juegues tú. Mucha gente hoy en día se va por los trucos. Y quizá pues eso es algo de lo que muy poco hago yo en mi canal. O sea, no traigo trucos ni cosas así. Porque pues nunca me he dedicado a hacer trucos. No,
No quiere decir que no comparta lo de los trucos. Todos son libres de utilizar o de innovar trucos. Todos los que quieran. Pero bueno, yo no, a mí no se me da. Y pues obviamente mucha gente busca más que todo son trucos para sacar jugadores. Lo mío es la jugabilidad y muy poca gente, pues al parecer, está interesada como con el tema de la jugabilidad. ¡Oh! Que vamos empanando contra José Carlos. Voy a quitar la cámara un momento, chicos. Vale, chicos, lo siento, no sé, como que me puse un poco malo, excúsenme. Estamos viendo la plantilla de nuestro rival, y esta es la plantilla que estoy utilizando yo. Lo siento, chicos, no sé, que me puse un poco mal como de la nariz, lo siento, de verdad. Hasta se me aguaron los ojos. Vale, brother, seguimos, chicos. Ojo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, me fusilan al portero. Brother, no me estoy sintiendo como que bien ahora mismo. No sé qué rayo, me dio como una alergia y me tiene así como la nariz. Como la nariz un poco llorosa. ¡Vamos con el empate! A ver, por favor, chicos, Carlos Domínguez, no pongas esa palabra, brother, cuando sabemos que en el mundo estamos padeciendo por eso, crack. Ojo el regalo, ojo que me regale el balón. Chicos, voy a quedarme callado por momentos porque tengo algo como una alergia que me acaba de dar en la nariz. Y no sé, me siento así como raro, que no sé. Como si hablo, como cuando dices, si hablo la embarro. O si hablo las cago. Así estoy, chicos. ¡Dásela, Cristiano, que él corre! ¡Vamos, Cristiano, corre por tu vida! ¡Báñalo! ¡Ay, le pega en la cabezota! Lo siento, chicos. Le pega en la cabezota al portero. No le pudimos hacer el delicioso con Cristiano Ronaldo. Se viene la contra. Dásela a Cristianito, que se quiere meter el delicioso nuevamente. ¡Le queda Cristiano! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa, pelito amarrado? ¿Qué le pasa al bicho? El pelito amarrado no me favoreció, bro. Le voy a tener que mandar a motilar a Cristiano Ronaldo. ¿Se imaginan que Konami permitiera meter el peinado que tú le quieras poner al jugador? O sea, sería una maravilla el juego, chicos. ¿Por qué Konami no hace ese tipo de cosas, brother? Quiero poder... ¡Ojo que me saca el portero! ¡Ay, es! ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¿What? ¿Cómo estás, Ángelo? Ángelo, ya te había saludado, Ángelo. Chicos, les pongo mi ID. Espérate que... Ahí está. ¿Por qué no sale el líder? Espérate, chicos, que tengo que ponerlo otra vez. No sé por qué no se muestra. Y lo acabo de activar en pantalla y el líder se ha borrado. ¡Ojo! ¡Ojo el regalito! ¡Ojo el delicioso! ¡Vamos, Cristiano! ¡Párate, por favor! ¡Gran juego de toque!
Cuidado. Cuidadito. No, Havertz. Havertz. Vamos. Uy, me queda la última. La última para hacerle el delicioso. Ay, pero Kylian. Hermano mío, tortuga ninja hermosa. ¿Por qué usted se pase así? A ver, chicos, claro que sí, Lázaro. De hecho, Lázaro, creo que mi ID. Voy a poner mi ID en el grupo de WhatsApp, Lázaro. Yo creo que tú estás en el grupo, ¿no? A ver. Si no estás en el grupo es porque no me has mandado mensaje, Lázaro. Y en el directo que te hiciste miembro, les dije, por favor, chicos, los nuevos miembros, escríbanme al WhatsApp para ingresarlos al grupo de miembros. Ahí está, chicos, acabo de poner el ID en mi grupo de miembros y no sé por qué aquí en pantalla no me lo deja ver. Está totalmente correcto. A ver, ¿dónde está el ID? ¿El ID dónde está? ¿Por qué no me aparece el ID? ¿Por qué no me aparece el ID, rayos? Bueno, voy a eliminarlo y lo voy a crear de nuevo. ¿Dónde está? Texto, 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 texto. Ahí está, texto. Vamos a hacerle así. Ahí está. Vamos a elegir la fuente. Lo ponemos en black. Vamos a darle a aceptar. Este es mi ID, chicos. Espérense que creo que lo puedo mejorar un poquito. Vamos a darle siguiente. Yo tenía el ID bien hecho, ¿no? Renombrar. ID, ahí está. A ver, yo lo tenía, de hecho, hasta lo tenía con varios colores. Y vamos a ver si le ponemos algún otro colorcito por ahí. Color de fondo, ¿no? Opacidad de fondo. ¿Dónde es que está eso? Esto es opacidad de fondo. A ver. Aquí no. A ver, no recuerdo cómo se activa. A ver, seleccionamos color acá. No, ahí tampoco. Bueno, vamos a ver. Así creo que se podría ver también. Bueno, vamos a dejarlo así, fucsia, chicos. Lo voy a dejar así de ese momento. Voy a quitar la cámara otra vez porque me estoy poniendo mal, chicos. A ver, chicos, Xenex me había enviado desde otra cuenta. Xenex, brother, ¿por qué no me escribiste en el chat? Vamos a estar Manuel también. Ah, para que tengo 50 ya tengo 50 personas allí. Bueno, chicos, de momento voy a eliminar a algunos con los que ya he jugado para poder jugar con otros. Ya Lauger jugué con él, lo siento, Lauger crack. Voy a tener que eliminarte por el momento, Lauger. Pero espero que, bueno, no te vayas a molestar, ¿no? ¿Contra quién jugué? Contra Tío Papu. Pero, bueno, voy a eliminarlo.
De igual forma, hoy se viene el sorteo y esa es la parte importante. Noriel, crack, voy a eliminarte de momento, pero no es por nada malo, ya lo sabes, simplemente para tener un poquito de espacio, en vista de que ya jugué contra varios allí, José Carlos también. Es simplemente para tener un poquito de espacio, chicos. Ya lo saben que los voy a volver a agregar para el partido del domingo contra Luis Hernández, también jugué. Y quedamos en paz, chicos. No los estoy eliminando por mal, eso sí quiero que lo tengan muy, muy claro. ¿Quién es Justin? Ah, bueno, Justin es otro miembro ahí. ¿Con quién más jugué? No recuerdo contra quién más jugué. Creo que fueron ellos contra los que he jugado, ¿no? Chicos, yo los elimino, pero no es por malo, es simplemente para tener espacio. Y como sé que son miembros del canal, yo los puedo volver a agregar. Así que, don't worry, no se preocupen, que ahí está Garo enviándome solicitud. Garo, 11 Caldas. Ahí está Frank. Aceptamos a Frank. A ver, chicos, estoy aceptando a los... A ver, el Joel. Vamos a ver si nos subamos contra Joel. Vale, Lázaro, crack. Vamos a ver, ¿quién más está por acá? Emanuel, vamos a aceptar a Emanuel. Emanuel 10, ahí está Emanuel, te aceptamos, Emanuel. ¿Quién más? Este crack me envió desde el primero. Hoy estamos a 5, tiene que ser del 5. Vamos a aceptar a Alejandro. Creo que hasta él se puede aceptar, ¿no? Porque creo que ya el siguiente me dice que no se puede. Ahí está. Bueno, vamos a jugarnos contra los que están aquí aceptados y poco a poco voy eliminando contra los que voy jugando. Tenemos 30 minutos, 27 minutos exactos, chicos, para poder empezar, chicos, con nuestra tareita del sorteo, que es ardua, es difícil y hay que hacerla con tiempo, chicos. Así que, chicos, ahí está Frank y Brian Valle enviando de partido. Patrick Perú, Patrick, te vas a esperar porque voy a seguir calentando. Vamos a darle contra Brian Valle, que está por ahí. Y nos vamos, ahora sí, chicos, se vienen los deliciosos. Ojo, que me estoy poniendo un poquito mal. No sé, la nariz me está como fastidiando, chicos. No sé por qué. De hecho, aquí tengo un trapo para poderme molestar la nariz. Lázaro, tienes que... Lázaro, envíame partido en el siguiente para conectar, brother. Ah, ok. Si Lázaro es Justin. Ok, brother. Vamos a ver la plantilla de nuestro rival. Ojo que se viene con Sarri, pero formación 4-3-3. Oh, no sabía que Sarri tenía esa formación. Ojito que ahora sí, chicos, nos vamos contra ¿quién es que estamos jugando? Se me olvidó el nombre. Contra Brian Ballén, ya recordé. Por ahí está el Patrick enviando los partidos, nos vamos a jugar contra el Patrick también ahora. ¡Vamos con el primero! Brian se desacomodó en su defensa, chicos. Vale, Noriel. Noriel, brother. Noriel, quizá viste que te eliminé, pero es por simplemente, brother, tener espacio para jugar con más, ¿no? ¡Ojo que acaba de unirse Pecho Frío Espacio! Membresía Hot. Brother, tienes chance, tienes 30, 25 minutos para que vayas a la pestaña de comunidad. Lázaro, brother, si puedes, confírmame si ya fuiste a poner la palabra participo en el video del sorteo. Por favor, que es muy importante que todos los miembros pongan y sigan las instrucciones, ¿no? Tienen que poner simplemente una sola vez la palabra participo y con eso ya están participando para poderse ganar moneditas My Club. ¡Ojo, qué Cristiano Ronaldo haciendo de las suyas! ¿Cómo estás, Esteban? Claro que no te estoy ignorando, Esteban. No te estoy ignorando, mi brother. Juan Diego Montoya, ¿cómo estás? ¿Puedo ganar monedas? Claro que sí. Tienes que estar muy pendiente del directo porque vamos a hacer sorteo primero para miembros y luego hacer el sorteo para miembros, vamos a hacer sorteo para suscriptores.
Así que vamos a hacer dos tipos de sorteos y de esta manera pues todos van a poder participar por monedas MyClub. Ya sea que no seas miembro, pues después vas a poder ganarte monedas MyClub. Ojito que vamos 2-0 ganándole a Brian Ballén. Uy, qué lindo, cómo se barren allí. Me preocupa cuando se tiran así. Me da miedo. Patrick, con razón tú juegas tan bien con este director técnico si lo hace todo fácil. Mira esto, los pases van todos fáciles, brother. No te creo, Patrick. ¿Cómo rayos tú no me habías compartido este secreto? Este director técnico hace todo. No tienes que hacer nada, brother. O sea, no puedes decir que Fernando Santos vaya a hacer los goles, no. Simplemente como que, chicos, los jugadores se mueven donde deben estar. O sea, está muy bello la forma en la que se mueven los jugadores. Vale, Lázaro, crack, brother. Gracias por decirme eso. Mira esto, mira esto. El pasa y sigue preciso donde tú lo quieres. O sea, funciona bello, brother. Funciona bello Fernando Santos. Mira el Patrick cómo se ríe. Habla bien. No puedo hablar bien porque tengo la nariz un poco rara. A ver si me está escuchando bien. Probando el sonido. Richie Play, ¿cómo estás, Richie? Richie, por favor, confírmame si ya pusiste la palabra participo en el video. Ojo que es en el video, chicos. Es en el video, no es en la pestaña de comunidad, sino dentro del video. Tienen que abrir el video que está allí y dentro del video poner la palabra participo. Mientras PES Mobile, brother, eso va a ser en Instagram, el sorteo para suscriptores. Obviamente tienen que seguirme en Instagram también. No vaya a ser tan malo, chicos, de participar en el sorteo y no seguirme. O sea, obviamente, chicos, una seguirme en Instagram no les va a costar nada. De igual forma, aquí lo importante es que todos puedan ganarse alguna monedita en MyClub y que todos vean que todo, oye chicos, se entrega todo en vivo y en directo. ¿Qué más quieres? Todo lo entregamos en vivo y en directo para que los ganadores, todo el mundo vea que es real, chicos. Aquí los sorteos son reales. Los premios se entregan en vivo y en directo. Me van a hacer el delicioso. ¡Uy, Morata! Cuidado, brother. Vale, Steven, brother. Ahí vi que me escribió uno por WhatsApp, pero como estoy jugando, pues no alcanzo a revisar el mensaje. Pero sí vi que me llegó un mensaje de un miembro nuevo. Ahora te escribo, te respondo y te agrego al grupo de miembros, brother. ¿Y eso es con código de Google Play? No, Juan Diego. Eso es con un sorteo en Instagram. Si tú tienes tu cuenta de Instagram, vas a poner una palabra que yo voy a mencionar aquí en el directo en una foto que yo voy a poner en Instagram. Y a través de tu Instagram, si tú llegas a ganar, enseguida te escribo por Instagram y te pido los datos de tu cuenta para poder ingresar. Luego de que yo ingrese en tu cuenta aquí en vivo y en directo, pues obviamente yo tapo para que nadie pueda ver los datos de tu cuenta, ni tu contraseña, ni tu correo. Si tú te llegas a ganar pues uno de los packs de monedas, pues entro a tu cuenta ahora mismo en vivo y en directo. Tú me pasas los datos por Instagram. Tiene que estar muy pendiente para responderme. Y pues en vivo y en directo entro a tu cuenta y te compro las monedas. Así de fácil, brother. Luego ya tú me salgo de tu cuenta y ya tú puedes hacer con las monedas MyClub todo lo que tú quieras. Así de fácil, brother. En vivo y en directo entregamos todo. Ojo que vamos ganando 3-0 contra Brian Ballén. Vale, Lázaro, ahora le damos partido. No sabía que tú eras Steven siempre. Bueno, como son varios miembros, a veces se me cruzan los nombres. ¿Por qué es mejor jugar con centrales con Santos? Dani, porque es que es Fernando Santos, de por sí, él es un director técnico flexible y todos los jugadores del medio, bueno, lo que interpreto yo, lo sube automáticamente, además de que le da un poder ofensivo a los delanteros que ni te cuento, brother. O sea, Kylian Mbappé es una cosa con Fernando Santos y es otra cosa muy distinta con cualquier otro director técnico. O sea, veo que con Fernando Santos, tanto Kylian como Cristiano, como cualquier director técnico, perdón, como cualquier otro delantero, cobran una potencia, una fuerza y una precisión al momento de posicionarse en la cancha. Va muy bien, mira esto. ¿Quién va con la pelota? Va Frankie de Jong. O sea, Fernando Santos sube a los volantes de manera flexible para que vayan al ataque. O sea, es una cosa loca este director técnico, chicos. Primera vez que me está yendo bien con él, ¿no?
Clay, te acabo de seguir por Instagram. Gracias, James, brother. Estate pendiente al sorteo que vamos a hacer para los suscriptores y que puedas ganarte algunas moneditas allí. No quiere decir que sea el mejor técnico. A lo mejor alguno pues le vaya mal con Fernando Santos. De hecho, en mi primer directo que hice con Fernando Santos, a mí me fue pésimo, brother. No podía ni siquiera dar un buen pase. Pero lo estoy utilizando en forma defensiva, chicos. Creo que es la clave, utilizarlo en modo defensivo y buscar la forma de contragolpear, tener buenos jugadores que recuperen la pelota y pues van a notar una gran diferencia con este director técnico. Es súper bueno, la verdad, no sé, pero se los digo así, es súper bueno, la verdad. ¡Uy, uy, uy, cuidado! ¡Vaya entradita! ¡Uy, me van a hacer el delicioso, me van a hacer el delicioso! ¡Uy, se termina cayendo, bro! Jimmy, tienes que estar pendiente al directo, crack. Lo que vienen llegando, chicos, tienen que estar pendiente al sorteo. Viene dentro de 18 minutos la primera tanda, que es para miembros. Y luego de la tanda de sorteo para miembros, se vienen los sorteos para suscriptores, chicos. Hoy vamos a hacer dos tipos de sorteos y vamos a ver cuántas monedas MyClub lo alcanzamos, cuántos paquetes de 300 monedas alcanzamos a entregar. ¿Vamos? Ay, ay, ay. No, men, cómo se frena de mal. Vamos, buena recuperación allí. Uy, vamos, tiro libre. Uy, se viene el tiro libre, brother. ¿Qué hago para ganar las monedas? Pues simplemente, ahorita, brother, dentro de 18 minutos ya vas a ver que voy a estar explicándoles qué se va a hacer. Dentro de 17 minutos les voy a estar diciendo qué deben hacer. Ojito que se viene Cristiano Ronaldo. Vamos. ¡Ay, man! Creo que se fue muy arriba. Vine por mis monedas, vale, Pablo. Dentro de 16 minutos vamos a estar haciendo la tanda de sorteo. La primera tanda de sorteo, chicos. Te pusiste centrales en vez de laterales, ¿no? ¿Cuál sería la mejor? Gracias, parcero. Va dependiendo. Creo que si juegas en modo defensivo, lo mejor es utilizar cuatro centrales. Fíjate que se posicionan muy bien los jugadores del medio campo. Y ya con eso no necesitas sacar los laterales. Además de que Fernando Santos es un técnico que es muy flexible. Y creo que es de los poquitos buenos directores técnicos que son muy completos. Ahí también recomiendo a Pede Boer, que es uno de los que yo más utilizo. Sin embargo, pues hay gente que no logra ficharlo con la formación con dos mediocentros defensivos. Pero bueno, es un gran director técnico y también lo recomiendo. Es mi favorito, de hecho. Pede Boer es mi favorito. Pero hoy estamos probando a Fernando Santos y vamos bien, ¿no? Saluda de porfa, es primera vez en un directo. Oye, brother, estoy sudando, pero muchísimo. ¿Cómo estás, Dreamu? Yo antes usaba a Pep Boyle, dice Patrick. Vale, Patrick. Tengo rabia, estoy re mal, no quiero jugar más. ¿Por qué, Brian? No te preocupes, Brian, no te preocupes, Brian. No te eches la culpa de todo. Hecho frío espacio, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? De seguro me recuerdas porque quería ser miembro top, pero no puedo, me llamaba Roddy Rich. ¡Ah, Roddy! Ahora, oh, brother, ¿por qué te pusiste el nombre de Pecho frío espacio? Ojo que me está enviando partido Frank y Joel. Vamos a darle contra Frank. Vamos a darle contra Frank. ¡Uy, brother! Espérate, bueno, igual forma. Le damos contra Frank, pero bueno, le voy a recordar, ¿dónde está? Yo iba a jugar contra Lázaro, que es Steven. Brother, Steven, si estás por allí, brother, Lázaro, que obviamente en el chat sale como Lázaro. Crack, tienes que enviarme partido cuando vaya por el minuto 80 o el minuto 85. De esa manera voy a poder conectar a tiempo contigo. Recuerda que el directo tiene un delay
y lo que yo estoy haciendo ahora mismo, tú lo vas a ver dentro de 10 segundos. Lo que yo hago ahora, en el directo sale dentro de 10 segundos. Eso quiere decir que hay un tiempo de espacio, hay un tiempo que se pierde de espacio. Y si tú me envías partido, cuando se termina el partido del directo, ya yo estoy haciendo otra cosa antes. Recuerda que por el delay, ustedes ven las cosas mucho después del directo, mucho después, ¿no? Así que chicos, tienen que enviarme partido, Lázaro, cuando vaya por el minuto 85 más o menos. Amigo, tuve problemas con muchos celulares, perdí muchas cuentas, pero volví con más fuerza. Vale, mi brother, eso me encanta, crack. A darle duro, pecho frío, espacio. Ahora no sé cómo llamarte, Roddy Rich o pecho frío. Ojo, a ver, de hecho, Roddy, debes irte a la pestaña de comunidad y dónde está el link para el sorteo. Abre el video y dale participar, ¿no? Pon la palabra participar. Tengo los dedos un poco sudados. Tengo toda la camisa sudada, brother. ¡Vamos, vamos! El portero, brother. Me lo saca el portero. Si va a hacer gol. Seguimos. Ay, qué regalo. No, man. ¿Qué pasó con la Euro? Ah, de hecho les dije, vamos a hablar un poco acerca de la Euro. Chicos, ya las decía yo en varios directos. Konami siempre nos vende humo, brother. Y hace que nosotros los creadores de contenido pues motivemos a la gente. Y finalmente trae cosas insignificantes. Realmente, creo que la Euro no es algo que pues no sea atractivo. Y les digo yo, chicos, ya les digo yo que nos van a terminar poniendo un tour con plantillas de la Euro o con equipos de la Euro. Y van a ver ustedes que Konami no va a ser más de ahí. Se los digo yo porque creo que ya es un patrón repetitivo de Konami. Siempre pone un tour y no hace algo así tan significativo. O que por lo menos uno diga, wow, Konami ahora sí la sacó del estadio. Konami ahora sí mejoró esto. Konami ahora sí hizo esto. ¡Vámonos a donde el primero ahora sí, chicos! Lázaro, crack. Lázaro es Steven. Bueno, brother, como te estaba mencionando ahorita, no sé si lograste escucharme. Envíame partido cuando vayamos en el minuto 85. Crack, cuando veas en el directo que vaya en el minuto 85, mándame partido para que podamos conectar. Chicos. ¿Vamos? ¡Ojo! No, qué mal ahí, brother, qué mal ahí, brother. ¿Por qué lo está leyendo? Oh, vale, ya recordé. Ventura, crack, gracias por tu donación. Yo voy a leer el mensaje porque el superchat, cuando lo ponen en mayúscula, no lo lee, sino que lo deletrea. No sé por qué ese error no lo han corregido. Pero, brother, ya voy a leer tu mensaje, crack. Muchísimas gracias por tu donación, de verdad. Muchísimas gracias, brother. Chicos, bueno, él dice el mensaje de Ventura. Bueno, chicos, quiero recalcarles algo. El brother Gleicar, cuando termine el sorteo,
él le leerá la descripción de lo que he enviado a su WhatsApp para que capten las reglas. No, de hecho lo voy a leer antes, crack. Antes del sorteo voy a leer lo que es el reglamento del torneo y todo eso, cómo se juegan los torneos dentro del grupo de Ventura, chicos. Así que antes de empezar el sorteo, pues van a tener la posibilidad de irse a participar en algún torneo que organice en el grupo de WhatsApp del crack. Y pues chicos, créanme que tiene el respaldo mío, porque el brother pues cumple con los premios que cuando hacen torneos con premios, no quiere decir que todos los torneos que hagan lleven premios, pero cuando hacen torneos con premios, yo me encargo de que realmente cumplan con lo que prometen, chicos. Así que, así de fácil y sencillo, además de que el brother es miembro del canal y pues tiene mi confianza y sé que hace un buen trabajo. Los que quieran participar en torneos van a ir pues al link que les voy a estar compartiendo ahorita en un momento, dentro de un rato en el chat, y pues simplemente se unen a ese grupo y esperan a que empiece el torneo que va a estar organizando el Crack Ventura. Así que chicos, así de sencillo, yo lo voy a estar haciendo y lo voy a estar compartiendo ahorita. Ojo. ¡Ojo! ¡Ay, tiré el enganche! Mejor hubiese rematado. Ay, me hace el delicioso, brother. Juan Diego, crack, el sorteo que es para suscriptores lo vamos a hacer después del sorteo de miembros. 7 minuticos para arrancar con el sorteo, chicos. Buen gol, nos vamos, chicos. Vale, seguimos, chicos, uno por uno, se prendió este partido. Vale, Lázaro, crack. Ay, bro, no te puede ser con ese pase, brother. ¿Cómo das ese pase tan mal? Ah, brother. A ver, chicos, estoy un poco enredado acá. Vale, chicos, ya se actualizó la página, ahora sí. ¡164 likes, chicos! A ver si logramos empujar para llegar a los 170 likes, brother. A ver si empujamos para llegar a los 170 likes, chicos. ¡Vienen un gol de ventaja! ¡Vamos! ¡Con el empate, chicos! ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? Ya lo voy a poner, chicos. Estoy tratando de abrir... Espérense. De hecho, voy a abrir el WhatsApp web. No, el pase no era así. Hola, chicos. Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. Ay,
Qué buena, brother. A ver, voy a poner la pausa un momento porque tengo que actualizar algo acá, chicos. A ver. Sí. Ahí voy a abrir el WhatsApp web. Vale, chicos. Estoy abriendo el WhatsApp web ahora sí. Para poder tener la información de. De el crack Ventura allí más a la mano. Vamos a continuar con el partido ahora sí. Vamos a continuar con el partido, brother. Ahora toca defender con todo. Puede ser la última. Vale, chicos, termina el partido empate. Salvamos el empate super épico. La verdad, chicos, estaba un poquito enredado en este partido porque no me estaba cargando la página de YouTube y me aparecía en rojo. En rojo es cuando tiene los FPS mal. Entonces eso tenía allí, brother. Y ya me está cargando el WhatsApp para poder verificar lo que es el... ¿Dónde está Steven, brother? ¿Por qué Steven no me está enviando partido? A ver, lo voy a enviar yo a ver si Steven... No sé por qué rayos se está demorando para enviarme partidos, crack. A ver, vamos a buscar el chat de Ventura. Ahí está, ahora sí. Vale, chicos, voy a ponerle pausa de momento. Bueno, ahí está mi plantilla y la plantilla del rival que vamos a jugar. ¡Upa! ¡Upa! ¿Qué se viene con Fernando Santos también, brother? ¡Opa! Que tenemos toda la información acá, chicos. Fíjense. Ahora, le voy a compartir la información después de este partido. Para que vean que aquí está, chicos, el crack Ventura con el brother que he podido, pues, ya compartir información. Ya me estaba explicando cómo funcionan los torneos dentro de su grupo de WhatsApp, y créanme, chicos, que si se dan premios, pues son premios que sirven y que funcionan para todos. Creo que lo están viendo, ¿no? Suerte. Así que, chicos, que se unan al gran movimiento de PES Mobile 2020. A ver, ¿quién puso ese superchat? A ver, ¿quién puso el...? No vi quién puso el... Pero vale, chicos, bueno, de hecho, ahorita les voy a estar compartiendo la información acerca de este torneo. Ojo que se viene el de los deliciosos. Y pues nada, brother, ahorita les voy a estar compartiendo la información antes del sorteo para que todos la puedan revisar y puedan, pues, también unirse a esos torneos donde posiblemente puedan ganar monedas Nike Plus, chicos. Aparte, ahí se sortea. ¡Upa! Queda un minuto, chicos. Último partido para el sorteo. ¡Ah, Kylian, lo que te come, chicos! ¡Chicos, se termina el conteo! Después de este partido se viene el sorteo, chicos. Terminado este partido, empezamos con el sorteo de monedas My Club. Así que, si tienes a tu parcero o tu amigo, le quieres contar, ve a decirle que ya vamos a arrancar después de este partido con la entrega de él, bueno, los ganadores, ¿no? Primeramente, chicos. Yo quiero participar, claro que vas a participar, Juan Diego, vas a participar en el sorteo que va a ser en Instagram, pero hoy mismo entregamos las monedas. Así que no te preocupes, pueden participar los miembros también en ese sorteo, sin problema, porque es abierto para todo tipo de público. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota.
Opa, ojo con ese pase para Gareth Bale. ¿Cómo está el gatito? Bienvenido al directo, brother. Vale, Noriel, crack. Ahora se acepto, pero de hecho ya se viene el sorteo. No, qué mal pasa ahí, brother. ¡Ay, lo que se come Patrick Vieira, brother! ¿Qué hay que hacer para participar? Pues simplemente estar en el directo. Y cuando les diga, chicos, vayan a Instagram a poner la palabra tal en esa publicación. Pues ustedes simplemente deben ir a Instagram y poner la palabra que yo les diga en la última foto que yo publiqué. ¿Sí me explico? Yo publico la foto y ustedes van a Instagram y ponen allí la palabra que yo les mencione. Así funciona el directo que vamos a hacer. Luego, si alguno de los personajes, de las personas se gana pues las monedas MyClub, pues por el mismo Instagram le voy a escribir para que me dé los datos de su cuenta y poder ingresar y comprarle las monedas. Es así de sencillo. Así que no tienen que hacer nada y obviamente pues seguirme en Instagram, ¿no? No sean tan malos, no sean tan crudos, chicos. Síganme en Instagram también para ver si llegamos algún día a los 13.000 seguidores en Instagram. Vamos en 12.800. ¡Vamos con el primero! ¿Me explicas cómo es que vas a hacer? Pero Juan Diego, ya lo he explicado como 500 veces. ¿Cómo es posible con tantas explicaciones que he dicho no ha estado pendiente, Juan Diego, brother? Lo he explicado muchas veces, crack. Tiene que estar un poquito más pendiente cuando estoy explicándole cómo voy a entregar las monedas. Juan Diego, bueno, te lo voy a explicar de una vez para que los demás también puedan comprenderlo. Para poder ganar monedas MyClub, si no eres miembro del canal, tienes que tener, número uno, una cuenta de Instagram. En esa cuenta de Instagram, pues vas a buscar mi perfil de Instagram, me vas a seguir, y luego de seguirme, pues vas a participar en el sorteo poniendo simplemente un comentario en la última foto que yo publique. La foto no la he publicado todavía, yo la publicaré en el mismo directo y les diré, chicos, vayan ya a la última foto y pongan la palabra perro caliente, por decirlo así, o pongan la palabra comida rápida, o pongan la palabra fútbol, cualquier palabra que nos inventemos. Ustedes van a ir a la última publicación y como ahí mismo queda registrado el ganador, pues yo lo que haré es simplemente escribirle por interno en el mismo Instagram y le pediré los datos de su cuenta, es decir, su correo y su contraseña, y voy a poder ingresar a su cuenta y comprarle las monedas, el pack de monedas, en vivo y en directo. Así de fácil, brother. De hecho, no tiene ninguna forma, no tiene pérdida la explicación. ¡Me va a hacer el delicioso! Uy, se lo termina comiendo, brother. Vale, Juan Diego, crack. Bueno, menos mal y ya te pude explicar de mejor manera. A veces no es que no nos entiendan, a veces no nos sabemos explicar y pues yo también tengo responsabilidad ahí. ¡Vamos, que va Kylian! ¡Ojo, que va Kylian! ¡Uy, el error! ¡El error! ¡Lo termina aprovechando Kylian! ¡Y! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡El error del defensa lo aprovecha Kylian Mbappé! ¡Que sea la palabra deliciosos! ¡Uy, Patrick! Vamos a terminar jugando partido pues ya al final, Patrick. Si logras estar por allí, si no te tienes que ir a ocupar o algo. Porque ya ahora sí ya me voy para el sorteo y no alcancé a jugar contra Patrick el día de hoy. Contra Patrick quería probar la plantilla también, contra Dreamu, pero... Chicos, Dream últimamente no quiere venir a jugar a los directos. Se la pasa nada más comentando. Ojo que están... No entiendo cómo Patrick... Ya, es que ya comprendo por qué Patrick hace tantos goles. Esta plantilla hace todo sola, chicos. Fernando Santos es un director técnico que hace lo que se le da la gana. El Patrick es un pícaro. Se tenía este secreto bien guardado. El partido prosigue con el...
Mira eso, o sea, pierdo la pelota y recuperan el balón, hacen lo que se les da la gana, brother. Mira esto, brother, no te lo creo. O sea, me equivoco y esto... No, man, esto es una locura. Este director técnico es buenísimo, brother. De verdad, se lo recomiendo. Ni creas, dice Patrick. Patrick, el rey de los deliciosos, está utilizando a Fernando Santos y tienes más secretos, Patrick. Voy a pedirte que me compartas los secretos que tienes de Fernando Santos porque sé que hay más. Sé que hay más secretos. Mira esto, mira esto. Se desacomoda todo el mundo menos los jugadores de Fernando. ¡Uy, papá! ¡Mira eso! Noriel, brother. De hecho, yo voy a estar informándoles en el grupo, crack. Les voy a estar informando. ¿Qué onda, Fernando Santos? Dice Benja Enrique. Sí, brother. Bueno, hoy la estamos rompiendo con Fernando Santos, chicos. Si no lo tienen, chicos, fíchenlo y pruébenlo. Créanme que no se van a... No se van a arrepentir de probar a Fernando Santos, que se para muy bien, la verdad. Para mí es un entrenador, bueno, que hoy me está descrestando completamente. O sea, el cabello se me sale para todos lados, chicos. A ver, vámonos a... Bueno, chicos, ahora sí se viene, chicos, sorteo, nos vamos a sorteo. Muchísimas gracias a Lázaro Justin, que jugamos ahí ese partido, chicos. Nos vamos a sorteo, chicos. Primera fase de entrega, Alejandro Crack, no alcanzó a jugar contra ti. Me voy a sorteos, chicos. Voy a minimizar esto, voy a cerrar acá. Cuenta atrás. Quitamos. ¿Dónde está el link de Ventura? Vale, chicos, voy a... Aquí. Ahí está. Vale, chicos, lo que les estoy compartiendo ahora mismo en pantalla, antes del directo, Es el grupo donde se realizan torneos, chicos. En este grupo, uno de los crack que es miembro del canal, el brother utiliza pues este grupo para crear torneos. No son torneos de esos malos donde juega la gente y todo el mundo juega cuando se le da la gana, no. Es un torneo, son torneos organizados. La idea es que aquellos que jueguen los torneos pues participen en varias fases donde van a ir escalando. Y de un torneo saltar a uno mucho más pro y participar por monedas MyClub, ¿no? El link de este grupo, chicos, se los comparto en el chat. Para que después no digan, Glaker, no pusiste ese link. Míralo aquí, chicos. Aquí les comparto el link en el chat. Ustedes nada más cliquen allí y se unen a ese grupo. Y pues ya nada más, mañana, más tardar, él estará compartiéndoles información sobre cómo es el torneo y en qué consiste. Y ahí les estoy compartiendo el link en el chat, chicos. Si quieres participar, si estás aburrido, si tu cuarentena no ha sido la mejor, si no tienes amigos para jugar al PES Mobile, es tu oportunidad para irte a participar en estos torneos, chicos. Pues nada, brother, aprovechar de que hay gente que se dedica a organizar torneos. Ahí les estoy compartiendo el link del grupo. Vayan, chicos. Aprovechen, ¿cómo estás, Juan Diego Riaño? Por ahí está Juan Diego Riaño. Chicos, y pues aprovechenlo, chicos. En defensivo es mejor que en ofensivo, creo que sí, Daniel. Bueno, por lo menos a mí me funcionó mucho más en defensivo. Pero chicos, ahí está, les estoy compartiendo el link. Espérate que se me bugueó, ahí está. Les comparto el link, chicos, para que aquellos que quieran participar en torneos vayan y aprovechen, ¿no? Fíjense que de hecho él me estuvo poniendo información acá sobre más o menos cuáles ligas manejan, cómo las organizan y todo. Por ejemplo, mira que acá tienen todo muy organizado, ¿no? Me pone que es un grupo organizado por varios administradores, donde cada administrador aporta las tareas de dirigir una liga. Fíjense, están ligas activas y en juego ahora mismo. La liga española completa, la liga inglesa completa, la liga italiana completa. Ligas por activarse, tienen la
francesa, la alemana, la holandesa, la liga portuguesa y la liga rusa están en propuesta de activarse. Los premios para cada liga, 300 monedas MyClub para el ganador de la liga. Ahí está, chicos, pues simplemente pueden ir a participar. Dicen presentes ligas con 38 jornadas ida y vuelta, o sea que tienes un mundo de partidos para participar, disfrutar y pues jugarte un torneo que puedas de pronto mejorar tus habilidades, ¿no? Aquí muchísima información, de hecho tienen su reglamento por acá, fíjense que hasta tienen un reglamento para aquellos que estén participando en sus torneos y creo que es algo que merece la pena para aquellos que quieran jugarse en algún torneo. Pues aquí, chicos, les estoy compartiendo el link de este grupo de WhatsApp. Ahora sí, chicos, nos vamos con lo rico, con lo delicioso, con lo ricolini de este directo. Primeramente, chicos, como lo saben, vamos a utilizar esta página, que es una página de sorteos, y vamos a hacer el sorteo para miembros. De momento voy a activar una cosa nada más. Ya nos vamos con el sorteo, chicos. Vamos a activar esto por acá. Lo vamos a modificar. A ver, lo ponemos allí en no listado. No listado. Le damos guardar. Ahí está en no listado. Vamos a copiar el link. Voy a abrir el video acá, chicos. Ahora sí les comparto pantalla, chicos. Se está cargando el video donde todos los miembros tenían que ir a comentar la palabra participe, ¿no? Ahí está, es un video de 15 segundos, un video que no dura nada. Espérense un momentico que mi computador no es el computador de la NASA y pues obviamente se me va ahí a laguear un poquito, así que con calma, chicos. Fíjense, este es el video donde todos los miembros primeramente, chicos. Gleicar, pero es que para miembros, no. Primero va el sorteo de miembros y después va el sorteo de suscriptores. Así que tengan un poco de paciencia aquellos que quieren participar por monedas MyClub, chicos. Ténganle la paciencia allí. Fíjense, aquí está pues el video. En este video ellos tenían que venir a comentar la palabra participo. Y vamos a ver cuántos comentarios hay. 38 comentarios, chicos. Tenemos 38 comentarios. Y pues aquí están todos los miembros que comentaron la palabra participo. Así no hayan comentado la palabra participo, pues ya están participando. Obviamente tenían que comentar la palabra participo una sola vez. Yo lo que voy a hacer es copiar el link de este video y me voy a ir a la página de sorteo, ¿no? Vamos a pegarlo acá. Y ahora sí, chicos, le voy a dar a cargar comentarios. Todo correcto. Ahí está, chicos. Vamos a ver que el chat esté por allí evidenciando todo. Y los que no son miembros, Brandon, lo acabo de mencionar, crack. Los que no son miembros van a participar en otro sorteo. Después de este primer sorteo, van a otro sorteo, los que no son miembros, y participan en el otro sorteo. Así que simplemente tienen que tener un poco de paciencia. Primero el sorteo de miembros y luego el sorteo de suscriptores. Que para el sorteo de miembros, pues obviamente vamos a escoger a dos ganadores. Vamos a ver cómo les va, chicos. Fíjense, 38 comentarios por aquí, el título del video y me pone detectados 36 comentarios de diferentes personas. Vamos a escoger a un ganador, chicos, y uno de ellos va a ser el primer ganador del sorteo de miembros, ¿no? Así que voy a quitar esta publicidad por acá. Le damos, chicos, para escoger el primer ganador de los miembros en 3, 2, 1, vamos, y me, ¡opa! Johan Fernando León, aquí nos pone, chicos, la palabra participo. Johan Fernando León, vamos a buscarlo por acá en el chat del video. Aquí está, vamos a buscarlo por acá, Johan Fernando. Aquí está, chicos, fíjense el comentario de Johan, pero yo no sé qué rayos Johan tiene. A ver, aquí está, le voy a comentar acá. Vamos a comentarle una vez a Johan aquí. Espérate que se me bugueó. Ahí está. Vamos a comentarle aquí. Primer ganador.
primer ganador. Ahí está, chicos. Le respondemos a Johan Fernando León. Primer ganador, chicos. Ahí está. Y nos vamos a por el segundo ganador, chicos. Vamos a darle sortear de nuevo. Vamos a por el segundo ganador. Ya tenemos uno de los dos ganadores del sorteo de miembros. Y vámonos a por el segundo. Dice Kevin Mancilla, nunca gano nada. ¿Cómo está Jonathan Tista? Ojalá, ojalá. Pues chicos, les deseo suerte a todos. Nos vamos a por el segundo. Si repite al mismo ganador, pues lo cambiamos porque no vamos a darle dos premios a una sola persona. Así que chicos, muchísima suerte. Vamos a escoger al segundo ganador. Ojo que nos vamos por el segundo ganador en 3, 2. Dije Johan Jiménez, él siempre, yo no sé cómo le hace, pero Johan siempre tiende a ganar algún sorteo. O sea, tiene mucha suerte Johan, brother. Los que son miembros lo saben, o sea, no sé cómo rayos, de igual forma lo estoy haciendo en una página que escoge aleatoriamente. Claycar, te hablé por Instagram, vale, DJ Jazz, ahora lo reviso, crack. FF en el chat. Vale, chicos, nos vamos a por el siguiente ganador en 3, en 2, en 1 y... Jonathan Barriaga Jepsen. ¿What? ¿Jonathan Barriaga? ¿Jonathan Barriaga? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jonathan Barriaga? ¿Jonathan Barriaga Jepsen? ¡Oh, aquí está! Jonathan, creo que es miembro nuevo. Creo que es miembro nuevo, chicos. Aquí está, de hecho, yo, aquí está el comentario. Jonathan Barriaga Jepsen, segundo ganador. ¿What, chicos? No sabía que este crack... Creo que el brother le voy a tener que pedir sus datos porque no lo tengo agregado al grupo de miembros. Pero de hecho es miembro porque obviamente aquí aparece la manita. A ver, bro. Por favor, compárteme tu WhatsApp. Chicos, creo que Jonathan es miembro nuevo. Por eso no lo tengo ni siquiera en el grupo. Pero el brother, obviamente, chicos, este video solo le aparece a los miembros del canal. Por eso todos los miembros, todos los que tienen aquí el icono de una bolita el puñito. Fíjense que los que tienen el puñito son miembros nuevos. Los que tienen ya la bolita blanca o la bolita bronce son miembros que ya llevan 1 o 2 meses. Así que aquí está Jonathan Barriaga y estén. Felicidades, brother. Creo que hace 8 horas, creo que el Nen se hizo miembro nuevo hace nada. Vamos a desbloquear por acá. Espérate que se me bloqueó el celular. Vamos a abrir nuevamente el pez. Vale, chicos. Voy a verificar. Vamos a ver si me está abriendo el juego. Voy a verificar ahora mismo. Bueno, de Johan sí conozco los datos y puedo ingresar a la cuenta de Johan. Y de Jonathan Barriaga no conozco los datos porque es miembro nuevo. Pero de igual forma, chicos, aunque sea miembro nuevo, ya se ganó el premio y pues se lo tengo que guardar. Tengo que contactar a Jonathan Barriaga Jepsen. De pronto el crack no está ahora mismo en el chat, en el directo, porque no lo he visto todavía, no he visto a Jonathan por ahí comentando, pero a lo mejor el brother se hizo miembro y no estuvo pendiente del directo. De igual forma, ustedes saben que yo soy muy honesto y entrego los premios al ganador, ¿no? Vamos a ver, voy a revisar un momento acá a Jonathan. Vamos a revisar a Jonathan. ¿What? Rayos. ¿Qué rayos? ¿Cómo me pasó esto? Pero bueno, igual no sabemos cómo, pero de igual forma el main logró participar, ¿no? Hay que contactar a Jonathan Barriaga para poderle entregar sus
moneditas My Club, porque sí que es obviamente que las va a necesitar a lo mejor. Vamos a irnos acá, monetización. Chicos, atentos que se viene el sorteo para Instagram. Atentos que se viene el sorteo para Instagram. Actualmente estamos entregando dos ganadores en lo que viene siendo, pues, YouTube. Perdón, entre miembros, porque obviamente hasta eso, pues, logra alcanzar todo lo que se acumula con lo de las membresías, porque YouTube se quita la mitad, brother. Si con las membresías se hacen $20, YouTube te quita la mitad y te deja $10. Si se hacen $30, YouTube quita la mitad y te deja solamente $15. O sea, YouTube prácticamente arrasa con la mitad de todo. Por ejemplo, si yo me gano $100 en mi canal de YouTube, no es que haya generado $100, es que en realidad he generado $200 y YouTube me quita la mitad y se queda con 100. O sea, eso ya es algo que YouTube siempre hace y pues no podemos hacer nada porque esa es la forma en la que ellos manejan el negocio. Voy a buscar a Jonathan por acá, a Jonathan Barriaga, porque no sé ni siquiera qué membresía es, si es membresía Hot o si es membresía Top o algo así. ¿Dónde está Jonathan, brother? Wilfredo, Jonathan Barriaga y Epsen. Ah, vale, aquí está, brother. Miembro Hot. De hecho, les voy a mostrar para que ustedes lo vean. Pero igual yo no tengo problemas en mostrarles, chicos. Fíjense que aquí lo está mostrando, ¿no? Aquí está Jonathan Barriaga. Este es el filtro de los miembros. Y aquí, pues, fíjense que acá aparece el nombre, ¿no? Jonathan Barriaga y Epsen. Fíjense que es miembro Hot del canal, es miembro Hot. Y pues es uno de los ganadores, ¿no? Así que hay que guardarle sus monedas, hay que tenerlas allí. Y pues vamos a ver si logramos, pues ahora con el sorteo que vamos a realizar en Instagram, pues varios de los miembros también participan y logran ganarse alguna monedita allí. Chicos, a ver, así que voy a tomarle una foto a lo que vendría siendo el directo y lo que van a hacer, chicos, a continuación. Ojo, ojo, chicos, que tenemos dos ganadores, ¿no? Voy a entrar ahorita a la cuenta de Johan y a la cuenta de Jonathan Barriaga Yetzen, que a lo mejor el brother estará durmiendo porque no está en el directo, pues a él hay que guardarle sus monedas, esperar a que me conteste y me dé su WhatsApp. Obviamente se lo voy a entregar, ustedes saben que yo siempre cumplo con todo y a los miembros les muestro pruebas de que pues entrego todos los premios. Pues de momento vamos entonces a hacernos un sorteo en Instagram, vamos a sortear pack de 300 monedas, chicos, y le voy a tomar una foto a el directo, chicos. Fíjense lo que voy a hacer. Le voy a tomar una foto al directo y ustedes un solo comentario, chicos. Van a poner un solo comentario en Instagram. Ya les voy a decir cuál comentario. Fíjense que voy a tomar una foto. Ahí está. Vamos a tomarle una foto al directo. Foto. Ahí está, chicos. La palabra que van a ir a comentar. La palabra que van a ir a comentar a mi última publicación en mi cuenta de Instagram, chicos. Ojo, que esto es para todos. Ahora participan todos los suscriptores, todos. Miembros, suscriptores, todos pueden participar. En la última publicación que voy a poner en mi Instagram, van a comentar la palabra que les voy a mencionar a continuación. Espérate un momento. Van a comentar. Ahora sí, listo, chicos. Se acaba de compartir. Ya se acaba de compartir la publicación. Van a comentar la palabra papas fritas. Ahí está, chicos. Van a ir a mi Instagram. Y en esa última foto, en esa última foto que acabo de publicar, van a poner la palabra papas fritas. Así. Vayan al Instagram y coloquen la palabra
Vayan a mi Instagram y comenten la palabra papas fritas, chicos. Vamos a ponerle un tiempo. Vamos a darle un tiempo para que... Vamos a darle 5 minutos o 3 minuticos. 3 minutos, chicos. Voy a hacer varios sorteos allí. Una sola vez comenten la palabra. No importa, como quieras, coméntala. Puede ser en mayúscula, puede ser en minúscula. Pueden participar los miembros también. Vayan a mi cuenta de Instagram y comenten en mi última publicación la palabra papas fritas. Tienes que estar siguiéndome para poderte entregar el premio. Así que ahí está, chicos. Comenten. Ahí está, chicos. Comenten la... No importa si es en mayúscula, en minúscula, pero coméntenle una sola vez, chicos. Coméntenla una sola vez. Yo, mientras tanto, voy a ir abriendo acá mi... Voy a ir abriendo acá mi Instagram. Y pues nada, chicos. A ver. Vamos a ver. Instagram. Voy a ir abriendo acá. Y la página del sorteo de Instagram. Ahí está, chicos. Se están abriendo ambas. La página de sorteo para Instagram y la página de mi Instagram. Ya voy a ingresar a mi Instagram y vamos, les voy a mostrar cuántas personas van. Oh, espérate. A ver, vamos a iniciar sesión. Creo que no me deja copiar el enlace, ¿no? Vamos a iniciar sesión, Glaycar. Ahí está, chicos, ya estoy ingresando a mi Instagram y les comparto pantalla. Vamos a ver cuántas personas, vamos a ver cuántos comentarios dan. Papas fritas, aquí está, chicos, todo el mundo comentando la palabra papas fritas. Papas fritas, coméntenla una sola vez, chicos. No se vayan a poner a comentarla 10, 20 veces, porque a lo mejor pues yo puedo filtrar para que nada más exponga un solo comentario, chicos. Así que vamos a actualizar. ¿Cuántos comentarios han llegado? 35, 88 comentarios. Vamos a actualizar el Instagram. Y vámonos, chicos. Vamos que vamos, brother. 91 comentarios. ¿Cómo hay 91 comentarios si en el directo apenas hay... ¿Cuántas personas? 50 personas, chicos. Apenas hay 50 personas. ¿Cómo aparecen 200? ¿Cómo aparecen los 90 comentarios? A ver, chicos. Sean legales, chicos. Comenten la palabra papas fritas una sola vez. Una sola vez. No sean pasados de calidad, chicos. A ver, actualizamos por última vez. Ahora sí, chicos, se viene el sorteo. Al ganador, atento que al ganador le escribo enseguida a su Instagram personal para que me dé los datos para poder ingresar a su cuenta y comprarle el pack de 300 monedas MyClub. Atentos, chicos, el ganador inmediatamente le voy a entregar las monedas, chicos. Así que vámonos a coger el link. Copiamos el link, pegamos acá y vamos a comenzar, chicos. ¡Se viene lo chido! ¡Cuidadito! Se está actualizando la página. Que el que salga sea miembro, si es que gana, no importa. Si son miembros o no son miembros, todos pueden participar. Todos, chicos, todos. Filtra los comentarios, vale, Kevin, todo bien. Vamos a darle a comenzar. Ahí está, chicos, se están cargando los comentarios. Yo los voy a filtrar para que solamente escoja un comentario por cada cuenta. Así, de esa manera, pues, nos evitamos que hayan comentarios repetidos. Gracias por la sugerencia, brother. 2 minuticos, se va cargando, chicos. ¡Nos vamos a sorteo! Cuidado que las papas fritas hoy van a entregarle... Hoy las papas fritas van a entregarle 300 monedas MyClub a uno o más ganadores, ¿no? Ahí está, 107 comentarios. ¿What? Vamos a filtrarlo. Filtrar duplicados, sí. Filtramos a los duplicados. Y
Listo, le damos a confirmar aquí. Estamos filtrando los duplicados. Y obviamente él va. Vamos a actualizarle. A ver, si me está filtrando los duplicados, ¿no? Número de ganadores, un ganador. Filtrar mínimo de menciones. No, listo, ahí está. Filtramos duplicados. Vamos a actualizar aquí. O no me está actualizando el numerito, pero bueno, supongo yo que ya está filtrando los duplicados. Le damos a comenzar, chicos. Y se viene el primer ganador. 2-1. ¿Este quién es? D.A.T. ¡Qué nombre tan raro! ¡Opa, que tenemos el primer ganador! D.A.T. ¡Ojo que tenemos el primer ganador! Que sean tres ganadores, o sea... De hecho, vamos a escoger otros dos ganadores más. ¡Ojo! Vamos a buscar a Dea. D.E.A.T. Aquí está. Ahí está el brother. Mírenlo, chicos. Mírenlo, que efectivamente es el mismo. Se los comparto para que ustedes lo vean. Ahí está el crack. Es el mismo de la foto. Y ahí dice seguir también. Eso quiere decir que el brother ya me está siguiendo. Y pues nada, vamos a poner así. El brother ya me está siguiendo. Y pues nada, vamos a pedirle de una vez por mensaje. Hola, brother. Hola, bro, ganaste las 300 monedas. Por favor, dame tus datos. Correo y contraseña. Para entrar. Bueno, se me manda una nota de voz, ¿no? Hola, brother, por favor, pásame los datos de tu correo y tu contraseña para poder ingresar a tu cuenta y comprarte las monedas MyClub. Ahí está Daniel Álvaro. Vale, chicos, tenemos un primer ganador. Vamos a escoger otro ganador, chicos. Vamos por otro ganador. Vamos a escoger tres ganadores, chicos. Nos vamos por otro ganador. Por ahí está Johan Jiménez. Buen ganador, solo comentó una vez. Así es, chicos, así es. Vámonos a por otro. ¿Cómo hago para escoger otro ganador? Espérate que se me bugueó la página. A ver, el mouse no me lo está dejando ver. Ahí está el mouse. Espérate. Cerramos esta página. Ya está mucho mejor. A ver, chicos. ¿Cómo hago para...? ¿Le voy a reemplazar? No, espérate. ¿Cómo hago, chicos, para escoger otro ganador? A ver, tengo que darle atrás, a ver. Ah, tengo que pegar otra vez el link. Bueno, me toca hacer todo desde cero otra vez. Cargar nuevamente. Le damos a comenzar. No sé por qué no me deja volver a escoger otro ganador enseguida. O sea, me toca otra vez poner el link y esperar a que cargue nuevamente los comentarios y poder escoger otra vez al ganador. Recuerden, chicos, que al final del directo voy a abrir todas las cuentas de los ganadores y voy a comprarle las monedas MyClub. Vale, Daniel, crack. Ahora, al final del directo, voy a abrir todas las cuentas y voy a entregarle las monedas MyClub a todos, brother. Que se repite porque no tiene foto de perfil. Ya vamos a escoger otro ganador, chicos. Atentos que vamos a escoger otro ganador. Vamos a esperar a que cargue la página. Y tan pronto cargue, faltan 2 minuticos. Tan pronto cargue, pues vamos a estar escogiendo el siguiente ganador. Vamos a coger 2 ganadores más, chicos. 2 ganadores más. Y le vamos a entregar hoy mismo en vivo y en directo sus moneditas MyClub. Noriel, crack, yo expliqué por qué había eliminado a varios jugadores, brother. Era para tener espacio y poder agregar a algunos suscriptores para jugar. Fue por eso, brother. Apenas pude estar en el directo, vale, gracias, Andrés. Gracias, Andrés Duque. De igual forma, pues muchas gracias al apoyo, chicos.
Estoy muriendo de la sed. Mientras que esto carga, brother, voy a ir a buscar agua. Me estoy muriendo de la sed, de verdad. Espérate. Sí, tengo todo correcto. Vale, chicos, volví, ahora sí, aquí está mi vasito de agua. A ver, chicos, ya se cargaron los comentarios, ahora sí. Vamos a darle filtrar otra vez, vamos a filtrar. Filtramos duplicado y filtramos por hashtag, ahí está. Ahí está, vamos a filtrar por dos. Ya estamos filtrando dos cosas ahí, 160 comentarios, what the fuck, ¿qué pasa con la gente, chicos? Bueno, ya se acaba de filtrar. ¡Siguiente ganador, chicos! ¡Siguiente ganador! Le vamos a desear la suerte y vamos a darle a comenzar. ¡Ojo, chicos! Dale, Daniel, vale, Daniel. No te preocupes, brother, que te voy a entregar las monedas en vivo y en directo. No te preocupes, crack. Eso sí, tienes que estar muy pendiente al directo. 3, 2, 1. Se viene. ¿Perdón? Se viene. Y ahí está DJ Oscar Pérez. Segundo ganador, vamos a escribirle. Vamos a verificar si me está siguiendo. Vale, brother, ya voy a entregar. Ahora en un momento entro a tu cuenta, no te preocupes. Quédate en el directo, eso sí. Te agradezco muchísimo. Vale, aquí está. Ya el brother Daniel me mandó sus datos. Vamos a escribirle a DJ, a DJ. DJ Oscar Pérez. A ver. Aquí está. DJ Oscar Pérez. Chicos, le comparto. A ver, que me pone seguir también. Les comparto, chicos. Les comparto para que vean. El brother efectivamente ahí puede seguir también. Eso quiere decir que el crack ya me está siguiendo y le vamos a escribir un mensaje directo. Hola, bro. Hola, brother. Te acabas de ganar el pack de 300 monedas, My Club. Por favor, pásame tus datos, tu correo y tu contraseña para poder ingresar y de esta manera poderte comprar las monedas Night Club ahora al final del directo. Vale, chicos, ahí está Oscar que me acaba de contestar. Vamos a esperar entonces que Oscar me ponga sus datos allí para poderle comprar sus moneditas. Tercer ganador, chicos, nos vamos a escoger un tercer ganador. A ver si lo oyen reemplazar, ¿qué pasa? Motivo del reemplazo. ¿Qué pasa si lo vienen a reemplazar? Vamos a darle atrás mejor, no nos vamos a complicar. Vamos a darle atrás y cargamos nuevamente los comentarios. Ahí está. Le damos atrás y cargamos otra vez los comentarios, chicos. Ya Oscar Pérez me respondió, el DJ Oscar Pérez. ¡Ojo, chicos! ¡Tercer ganador! ¡Ojo que se viene el tercer ganador de la noche! ¡Guau! ¡Cuidado, chicos! No sé por qué rayos. No ha salido ningún miembro. A ver, chicos. ¿Cómo participo? Ángel, solo tienes que ir a mi cuenta de Instagram. Me vas a seguir en Instagram. Y en la última publicación vas a poner la palabra papas fritas. ¿O sea, sí? ¿Era la palabra papas fritas? Sí, la pones la palabra papas fritas. Y pues... vale, Johan. Vamos a esperar entonces a que el crack me responda. Ah, no, sí, ya me respondió. Ya los dos me respondieron. Vamos a esperar a que carguen los comentarios, brother. Vamos a esperar a que carguen los comentarios acá.
¿vale? 3 minutos para que carguen los comentarios. De momento, chicos, ya tenemos 2 ganadores. Bueno, tenemos 4 ganadores hasta el momento, ¿no? Tenemos a Johan León. Tenemos a Jonathan Jetsen. Tenemos al crack que es AD no sé qué. Tenemos a DJ Oscar. Y ahora falta el último ganador, que sería el 5º ganador de la noche, chicos. Vamos a por el 5º ganador de la noche. Y el último ganador. A ver, chicos, vamos a ver si lo hacemos también con los miembros. Pero bueno, lo haría por interno con los miembros. A ver si pues alguno de ellos se lo gana. Se gana algún pack de 300 moneditas por allí. Pero ya lo haría internamente en el grupo de WhatsApp. Obviamente ellos tendrían pues... tendrían la posibilidad de ver quién se lo gana. Yo les mandaría el video y ya. Así que chicos, de hecho sortearía un 6º pack de 300 moneditas MyClub allí. Obviamente chicos, es el pack de monedas MyClub. Si ya lo compraron, pues me toca comprarle solamente 100 monedas. Es el pack de $1 de 300 monedas MyClub. Vamos a esperar a que cargue, brother. Noriel, brother. No sé si Noriel no me ha escuchado, crack. Que te he mencionado, brother, que eliminé a varios por el motivo de que estábamos pues buscando espacio. Y como ya había jugado contigo, con Lauger, pues los eliminé de momento. Está un poquito demorado, sí. Pero de igual forma los voy a volver a agregar. Pero ya hoy pues me queda mucho más complicado jugar más partidos, porque este momento en el que vamos a abrir las cuentas también se demora un poco, brother. Son 5 cuentas que hay que abrir, y si te fijas, eso va a demorarse su tiempo allí, y de momento pues se va a alargar un poquito más el directo. No escuché que estaba comiendo. vale, Noriel. Vale, crack, es eso. Ojo que tenemos, chicos. Vamos a filtrar nuevamente. Filtrar por duplicados. Filtrar por hashtag. Filtrar por menciones. Mínimo una mención. Bueno, vamos a quitar la filtrada de menciones. Y ahí está, chicos. Le vamos a confirmar. ¡Ojo que se viene el 3er ganador, chicos! ¡Tercer ganador de la noche, chicos! Le deseo muchísima suerte a todos. ¡Ojo que por ahí está a Joana! Johan Jiménez también acaba de poner su comentario. A ver, chicos. Quinto ganador de la noche, ya sería. Y ya pues de hecho voy a irme a entregar los premios, chicos. Muchísima suerte a todos los ganadores. Ya voy a ir a entregarles de una vez el premio. Tan pronto escoja este ganador, le damos a comenzar. Y se viene, chicos. Se viene. 5, 4, 3, 2, 1 y... ¿what? Ah, sí, ahí está la palabra. Papas fritas. Manuel Paz 6. Vamos a escribirle a Manuel. Ahí está, chicos. Vamos a buscar a Manuel. Manuel Paz. ¿Cómo? Manuel Páez. Ah, ok. Manuel Páez. Ahí está, chicos. Manuel Páez 6. Ahí está el crack. Se los comparto para que ustedes lo vean. Es el mismo que están viendo ahí en pantalla, chicos. Y ahí dice seguir también. No sé si logran verlo. Pero bueno, ahí está. El crack. Vamos a escribirle una vez. Hola, bro. Vamos a ver si el brother me responde. Manuel Páez. Aparece, por favor, respóndeme. Ya me acaba de responder el brother. Cenex, ¿cómo estás, Cenex? ¿Cuántos son? Ah, brother, ya escogimos, bueno, de los miembros como tal, pues obviamente como se sortean paquetes de mil monedas, pues solamente de momento se entregan 2. No puedo entregar más paquetes de 1000 monedas porque ahí sí que, brother, se desfasa el sorteo. Y bueno, estos que estoy entregando ahora, que son por Instagram, son paquetes de $1, que solamente son 300 monedas MyClub.
Vale, ya me contestó. Vale, brother, quédate en el directo para que puedas evidenciar cuando ya compre tus monedas MyCool. Así es, Enex. De hecho, fíjate que entre los miembros que ganaron, pues, se llevan 1,000 monedas cada uno. En este caso, como ahí está el pack de 1,000 que se duplica a 2,000, pues cada uno se lleva 2,000 monedas. Y ese pack cuesta $10. Entonces, ahí se gastan $20, se van $20 en miembros. Y acá, pues, simplemente he seleccionado 3 miembros. Y son 3 paquetes que cuestan solamente $1 cada uno. Entonces, ahí hay un, digamos ya un poco de dinero que está en juego. Y pues posiblemente no pudiese ampliar más miembros porque son pocos los miembros. Si te fijas, habían 38 miembros. Pero la mayoría son como 24, 25 miembros. Espérate. Son como 22, 23 miembros que son miembros hot. Y los otros pues ya son miembros intermedios, básicos y así. Pero de igual forma, brother, no pasa nada. Hay que esperar nada más, ir creciendo poco a poco para seguir trayendo muchos más sorteos para miembros. Cosas más, digamos que bueno, que involucren más ganadores. Ahí le acabo de escribir al brother. Y pues, vamos a esperar. Ahora, chicos, voy a empezar a entrar a las cuentas, ¿no? Vamos a entrar a las cuentas. Este es el momento más tedioso del directo. Voy a ocultar por acá esto. Vamos a ponerlo por aquí. Ver, lo ponemos allí. Y bueno, me voy a poner yo solo cámara. Ahora sí, lo ponemos esto acá. Chicos, voy a entrar primeramente a la cuenta de Johan, que es el primer ganador. Y la cuenta del brother Jonathan. Pues vamos a esperar a que él nos responda para poderle comprar sus monedas. Voy a buscar el chat de Johan porque él dejó. Vamos a buscar Johan. No sé cómo rayos Johan hace para poderse ganar las monedas de iClub. De hecho, hasta ha tenido problemas en estos últimos tiempos. Hola mi brother, Johan, voy a ingresar a tu cuenta, brother, a lo mejor no tienes internet en este momento, como habías dicho, que no tienes internet para poder jugar en el torneo y todo esto, pues nada, voy a ingresar a tu cuenta, a lo mejor vas a tener que migrar datos nuevamente, pero va a ser por un bien y voy a depositarte allí pues tus 1,000 monedas MyClub que te ganaste en el sorteo, alcanzaste a participar, pues como ya saben, aunque no estén en el directo, yo le guardo pues las monedas a los ganadores, así que ya mismo voy a ingresar a tu cuenta. Chicos, como él en otros torneos él ha participado, ya él ha ganado y aquí tengo, de hecho en el chat que tengo con él, ya tengo la cuenta de él, así que simplemente voy a ingresar a la cuenta de él. Vamos a hacerlo de manera rápida y no vamos a tener muchas complicaciones porque ya tenemos los datos de él. De hecho, igual forma él siempre los deja allí porque él me dice, Gleycar, en caso de que no pueda estar en el directo, si me lo gano, me pasas ahí, entras a mi cuenta y compras las monedas. Pues nada, vamos a comprar las monedas al brother. Vamos a comprarle sus moneditas y nos faltaría solamente contactarnos con Jonathan Jetsen, que es el otro ganador. Y ahí, brother, tengo que esperar a que él me responda, pero de igual forma yo le compraré sus monedas. Ay, brother, me duele la espalda, como no tienen idea, chicos. Me duele muchísimo la espalda, brother. Vamos a ingresar a la cuenta una vez. Migración de Konami Eat. Vamos a quitar esto por acá. Vale, ahí está. Listo. Vamos a ingresar. Este es un momento donde se demora un poquito, chicos. Yo sé que muchos ahí de pronto, ahí están, de pronto, Gleycar, no te demores tanto, pero ya saben que hay que, como estamos tomando los datos de todos los, de ellos, de los datos de sus cuentas, hay que ser muy sigiloso de que no se vean en pantalla para que no puedan perder sus cuentas, chicos. Vamos a ver. Arroba.
gmail.com y la contraseña. A ver. Ahí está, chicos. Ahora sí, vamos ingresando a la cuenta de Johan. Ahora sí les puedo mostrar en pantalla la cuenta de él. Chicos, esto es un proceso muy lento. Sí se los digo porque ya lo saben. Hay que cuidar ante todo los datos de los chicos para que no se vean en pantalla. A mí, sobre todo, no me gustaría que alguien viese pues, los datos de alguno, porque eso representa que le puedan entrar a su cuenta y le puedan robar la cuenta. Ahí está, el brother no ha podido de hecho jugar, creo que no ha podido ni siquiera. Uy, mira que tiene cero, brother. Tiene cero monedas MyClub. ¿Cómo le van a venir de bien estas monedas MyClub al crack Johan, brother? ¿Cómo le van a venir de bien estas monedas MyClub? Vale, pues vamos a hacerlo rápido. El pack que se está sorteando el día de hoy es el pack de 1000 monedas MyClub. Pero en este caso, como el pack de 1000 monedas MyClub otorga 2000 monedas MyClub, pues hay que comprarle este, ¿no? Así que le damos comprar con un toque. Y ahí está, chicos. Se realizó con éxito el pago. Ya le compramos su paquete de monedas MyClub. El crack a lo mejor debe estar en su casa, quién sabe, peleando porque no tiene internet. Pero al momento de ingresar a su cuenta va a encontrarse... ¡Oh my God! ¿Qué hacen estas 2000 monedas aquí? Johan, qué suerte tiene, brother. Ha estado en dos sorteos y dos sorteos se los ha ganado. Listo, ya nos salimos de la cuenta. Vamos a cerrar acá. Y entramos nuevamente al PES Mobile. Ahí está, vamos a ingresar nuevamente al PES Mobile. Y pues chicos, ahora sí me voy con la gente de Instagram. Voy a entrar a las cuentas de Instagram, chicos. Voy a ingresar a las cuentas de Instagram ya. Vale, Johan, no sé si estás en el directo, mi brother, pero ya te acabo de comprar las monedas MyClub. Ahí tienes 2000 monedas MyClub y espero que las disfrutes y que sepas ahorrar, brother. Siempre que veo tu cuenta, nunca tienes monedas MyClub. Así que felicidades, brother. Vale, chicos, ya le compramos las monedas a Johan. Me voy con la gente de Instagram para poder comprarle sus monedas MyClub a los ganadores de Instagram, chicos. Vamos a darle aquí, migrar datos. Ahora sí tengo que tapar la cámara. Así. Para poder ver los datos de los chicos y poderlos migrar. Vámonos con el primero. Vamos con el dinero. El primero, aquí está. Que es Daniel, ahí está, vamos a entrar a la cuenta de Daniel. Ahí está. A ver. @gmail.com y la contraseña. Vamos a ingresar. Listo, ahí está, chicos. Ingresando a la cuenta. A ver. Espérate que se quedó bugueada. Se quedó bugueado. Vamos a abrir nuevamente el juego. Se quedó bugueado allí como pensando para ingresar. Vamos a esperar. Vamos a ver si logramos ingresar a la cuenta de él.
No sé si logré ingresar. Aquí vamos a darnos cuenta si logramos ingresar a la cuenta del... Sí, yo creo que sí. Creo que sí logramos ingresar a la cuenta del crack. Vamos a ver. No, esta es la cuenta de Yoja. Esta es la... No ingresó. Con razón se quedó pensando, brother. No ingresó. ¿Por qué no ingresó? Vamos a mirar los datos nuevamente. A ver, Daniel, brother, verifica tus datos, por favor, y pásamelos correctamente. Que no me dejó ingresar a tu cuenta. Vamos a escribirle acá. Brother, por favor, ¿podrías verificar los datos? No me dejó ingresar. Voy a intentar nuevamente, pero con esos datos se quedó como frenado y no ingresó del todo. No sé si hayas cambiado la contraseña o qué. Migración de datos, migración de Konami IDE. Vamos a darle... Vamos a cerrar todas estas pestañas que están aquí. Aquí está, nos quedamos con esta. Vamos a cambiar de escena. No, men, qué rayos, brother. Ahí está. Vale, brother, cierra sesión de la web. De pronto eso está ocasionando problemas para poder ingresar. Vale, chicos, voy a intentar ingresar a la cuenta de Daniel nuevamente. Porque no sé por qué no me dejó ingresar. O sea, está todo correcto. Vamos a ver si ahora sí ingresa. Ahora sí, ya ingresó. Daniel ya ingresó a tu cuenta, ahora sí, brother. Ahorita se había quedado pensando, no sé por qué. Se había quedado ahí como pensando, ¿no? Chicos, ahí les comparto. Ya estamos en la cuenta de Daniel. Ahora sí vamos a comprarle su pack de 300 monedas, My Club. Ya lo saben que si ya él compró su pack de 300 monedas, pues me toca comprarle un pack de 100 monedas porque estamos sorteando pack de 300, el pack de un dólar. Así que igual, o le podemos comprar el Ronaldinho 2019 de igual forma, ¿no? Vamos a ver. Oferta disponible de monedas. Aquí está, chicos, este es el pack que estamos sorteando. Y pues vamos a comprárselo de una vez. Ahí está, pagamos con un toque. Vale, brother, ya te acabo de comprar el pack de monedas. Ahí tienes tus 300 monedazas. Disfrútalas, brother, y pues dale un buen uso. Vale, chicos, ya ahora sí me salgo de la cuenta de este crack y nos vamos a entregar al siguiente ganador. A ver, vamos a cerrar, esto lo cierro. Abrimos otra vez el PES Mobile. Vámonos a por el siguiente ganador, a entregarle sus monedas. El siguiente ganador. A ver, el siguiente ganador, que es DJ Oscar. Vale, ya le acabo de escribir a DJ Oscar. A ver, ¿por qué no salió el PES? Ahora sí, se va a abrir el PES Mobile. Y pues vamos para la cuenta de DJ Oscar, que fue el segundo ganador del pack de 300 monedas, chicos. Aguántenle, chicos, que al final del directo miramos si hacemos un tercer ganador, un nuevo ganador. Pero de igual forma ya estoy comprometido con los miembros de hacer otro ganador para mí, pero nada más, ¿no? Se parece a mi J2 Prime. Oh, para que esa Power Mirror. Sí, bro, de esa Power Mirror. Vamos a darle a migrar datos. Y nos vamos a ingresar a la cuenta de Oscar, brother. Ahí está, migración de datos. Así tapamos acá. Y vamos a ingresar a la cuenta del crack. Aquí está su ID. Vamos a ver. Y la contraseña. Ahí está. Listo, chicos, ingresando a la cuenta de DJ Oscar. Es correcto los datos de DJ Oscar.
ahí les comparto. Ya estamos ingresando a la cuenta del DJ Oscar y vamos a comprarle su paquete de monedas, Michael. Vámonos. ¿Cómo estás, Jonathan? Por ahí está Jonathan Perú. Jonathan, no sé si estuviste en el sorteo, brother. Ya jugamos un rato contra miembros y todavía me falta por entregar otros dos ganadores. Vamos a comprarle su pack de monedas de una vez, brother, para no demorarnos mucho tiempo aquí. Y pues aquí está, brother. Le compramos su pack de monedas de una vez. De una, chicos, para que tenga sus moneditas My Club allí. Ahí está, chicos. Sus monedas compradas en vivo y en directo. Ya saben que siempre cumplimos en este canal, siempre cumplimos, chicos. Y pues así, nos salimos ahora sí de su cuenta. Nos salimos de su cuenta y vámonos a entregarle las monedas al siguiente ganador, chicos. Esto es rápido, brother, para no demorarme tanto. Aquí estamos, entregándole la moneda de MyClub a los ganadores que se han ganado las moneditas aquí. A ver si entramos ahora sí. Vale, Oscar, felicidades, crack. Disfruta tus monedas, ya te las acabo de dejar ahí en tu cuenta. Ya puedes volver a ingresar. Vamos a la cuenta de Manuel Pérez, chicos. Vamos ahora para la cuenta de Manuel. ¿Cómo se llama? ¿Manuel? Sí, Manuel. Manuel Páez. ¿Es así? ¿Este es el tercer ganador? Sí, ahí está. Manuel Páez, chicos. Vamos al tercer ganador. Migración de datos. Vamos a ingresar a la cuenta de él. Konami. Vamos a darle allí. Vamos a ponerlo en solo cámara para que no se vean los datos del brother. Y vamos a ingresar sus datos para poderle comprar sus monedas. Ahí está. Ah, ok, me faltaba ahí un número. Listo, ahora sí, la contraseña. Listo, ahora sí, chicos, ahora sí. No me estaba dejando ingresar porque me faltaba un numerito que no había visto. Ahora sí estamos en la cuenta del brother. Y vamos a comprarle sus monedas MyClub al crack Manuel, que se ganó sus moneditas allí participando en el sorteo, chicos. A ver qué me está escribiendo Daniel. Daniel, claro que sí, brother. Para poder entrar a tu cuenta tienes que migrar los datos. Recuerda que ya yo entré a tu cuenta con tus datos. Ahora tienes tú que ponerlos para poder ingresar y ya estar todo normalmente ahí. ¡Ojo que este brother ya tiene 4100 monedas! ¡Opa! Estas 300 moneditas van a venirle bien ahí también, ¿no? ¡Ya se compró! ¡Oh, pero brother! Ya el crack se compró el pack de 300 monedas. Ahora sí que nada más. Vamos a ver si le compramos entonces al Ronaldinho. Vamos a ver. El Ronaldinho, si ya no lo ha comprado. Bueno, le compramos al Ronaldinho entonces para que le quede el Ronaldinho y le queden las 100 moneditas. Eso es como lo habíamos mencionado. Ahí está, brother. Ahí está, chicos. Ahí está el crack. Bueno, como no le pudimos comprar el pack de las 300 monedas, pues le compramos entonces al Ronaldinho para que le quede el Ronaldinho, el uniforme de Nike nuevo, el especializado, y le queden también 100 moneditas allí, ¿no? El Guti, brother, ganaron Johan León y ganó un miembro nuevo que se llama Jonathan Jetsen. Y voy a buscar la forma de contactarme con él para poderle entregar su premio, porque el brother es miembro nuevo. Vale, chicos, entregamos por lo menos los premios hasta el momento. Déjenme consultar una cosa por acá. Vale, ya voy a salirme de la cuenta del brother. ¿De qué me perdí, Laker? Brother, hicimos sorteo por Instagram, crack. Hicimos sorteos por Instagram de pack de 300 monedas MyClub, brother. Te perdiste del directo, crack. Tú sabes cambiar de país para
usar tarjeta en USA. Pero Guti, ¿cómo me preguntas eso? Si tengo un tutorial en mi canal que enseña a hacer eso. Guti, brother, debes buscar el tutorial en mi canal. En mi canal está el tutorial de cómo crear la cuenta en USA o cómo, no recuerdo cómo se llama, pero Guti, en mi canal ya está ese tutorial, brother. Allí tú puedes aprender a configurar tu cuenta para que incluso no te cobre impuestos utilizando la cuenta en USA. Vale, Guti, crack, todo bien, brother. Vale, chicos, todo correcto hasta el momento. Pues bueno, a ver que se me bloquea esto, brother. ¿Qué pasa, San? Quédate quieta, por favor, que estoy en directo. Esto de ser un papá luchón está muy complicado. Vale, chicos, de momento, pues yo voy a tener que dejar el directo hasta aquí. No me estoy sintiendo un poquito bien de salud. Me está dando como algo en la garganta. Como... ¿What? ¿Se comportan o se van del cuarto? Vale, chicos. ¿Por qué rayos se me abrió esto? Ah, bueno, igual. Les comparto que estoy jugando el Club Manager, el PES Club Manager. Y pues nada, chicos, dentro de poco voy a participar en un torneo aquí en el PES Club Manager. Bueno, yo pensé que no estaba abriendo el PES Club Manager. Se terminó abriendo. Vale, chicos. Voy a hacer... A ver. ¿Se comportan los dos o se van del cuarto? Estamos en directo, tienen que respetar. Ahí está. A ver, no has confirmado aún la migración de datos. Emitir más adelante. Estoy jugando este juego, chicos, que ya me está enganchando realmente. Es muy bueno, bueno. Bueno, sobre todo creo que voy a estar utilizándolo en los días que tengamos mantenimiento. Voy a estar jugando al PES Club Manager. Y pues ya logré configurar los gráficos para que se vean bien. Entonces, creo que es una buena opción. Así no voy a tener que pues irme a hacer directo de PUBG móvil y eso. Y podríamos estar aquí en el canal esperando pues por lo menos a que... ¿Qué dice acá? Que por lo menos... ¡Uy, mira! ¿Qué me dice acá? Vamos por Cristiano Ronaldo. Vamos a votar por Cristiano Ronaldo. A ver, chicos, voy a hacer un sorteo adicional, pero lo voy a hacer por interno con los miembros del canal. Porque de hecho, los miembros, pues ahí pueden llevarse también ahí otra oportunidad de ganarse algunas moneditas. Así que, chicos, voy a hacer ese sorteo ya por interno con los miembros. Y pues nada, chicos, esta semana vamos a seguir haciendo entrega de sorteos, chicos. No se preocupen, que de igual forma yo voy a seguir haciendo directos y voy a seguir pues entregando por lo menos un pack. O dos packs al final del directo para quienes estén allí permanezcan apoyando, chicos. Habrá mañana directo de PUBG. Claro que sí, vamos a hacer directo de PUBG Mobile el día de mañana en mi otro canal. Ojalá puedan ir a suscribirse, chicos. A ver, que ya votamos acá. Vamos a darle aquí. Pues chicos, vengo jugando este juego y me está motivando muchísimo, la verdad. Me gusta bastante, me llama mucho la atención. Y bueno, no sé. Este es el juego que voy a estar utilizando cuando estemos en directo. Y pues haya mantenimiento, como yo no puedo abrir el juego de mantenimiento, pues voy a estar jugando al PES Club Manager. También me descargué otro juego, chicos. También me descargué otro juegazo que no sé si ustedes lo conocen, se llama Capitán Tsubasa. Es un poco más complicado de jugar, pero creo que pues podría ser bueno, podría ser beneficioso también echarle una jugadita por allí. Y pues nada, aquí está la plantilla que estoy utilizando. Fíjense, chicos, que ya tengo dos leyendas. Ya tengo dos leyendas y por acá se las comparto. Fíjense que ya tengo a Oliver Kahn, que está por aquí. Lo tenía de suplente para que recuperara sus energías. Este crack es pues la primera leyenda que me salió, Oliver Kahn, como están viendo por aquí. Y bueno, está un poquito lagueado el juego. No ha de ser porque el teléfono está un poco ya recaliente. Aquí está. Es mi primera leyenda que me regalaron allí, bueno, que logré fichar y me regalaron a Nakata. A ver, que está un poco lento, brother, no sé por qué está tan lento ahora. No estaba así de lento esta mañana. Y por Nakamura, perdón. Me regalaron también a Nakamura, chicos. Aparte de eso, mi primer jugador fichado en este PES Club Manager fue Antoine Griezmann. También fiché al colombiano Duván Zapata y creo, chicos, que este juego va a engancharme muchísimo. Aquí está Antoancito Griezmann, que fue mi primer jugador, fue el que me regalaron ellos, que te regalan siempre al inicio del juego.
Y pues Antoancito Griezmann ahí está capitaneando mi equipo. Pues nada, chicos, esto lo voy a estar jugando pues de momento cuando estemos en directo y haya mantenimiento. Voy a darle al PES Club Manager y ojalá pues todos puedan apoyarme y quedarse ahí un rato viendo los partidos, ¿no? Así que chicos, yo les agradezco muchísimo entonces. Estoy un poquito como afectado la nariz, tengo un poquito de reuma. No sé qué rayos me pasó en el directo, si me escucharon toser o hacer ruidos extraños. Le pido disculpas a todos, chicos. Solo te dedicas a PES Mobile. De momento sí, Mauricio, pero tengo otro canal que se llama Gleycar Poo. Ustedes simplemente ponen así, brother. Ustedes ponen Gleycar Poo, así, y les aparece mi otro canal. En ese otro canal subo contenido de Pug Móvil, así como está ahí. Ponen Gleycar Poo y les aparece mi otro canal. Pueden suscribirse a mi otro canal, ojalá me apoyen, que voy a estar haciendo muchos directos y voy a estar haciendo torneos para miembros o para suscriptores allá en el otro canal. Allá es mucho más chévere de pronto también. No es que sea mucho más chévere, también es chévere por el lado de que jugamos, por ejemplo, 100 personas en un mismo directo y pues podemos compartir, reírnos y pasarla bien ahí. Así que no sé, los que quieran jugar Pug Móvil y los que les guste el Call of Duty, pues en ese canal vamos a estar subiendo tanto Pug Móvil como Call of Duty y poco a poco vamos a darle, ¿no? A ver, después en el directo un Call of Duty, claro que sí, brother. Vamos a ver qué sale el super chat ahora. Claro que sí, vamos a meterle directos de Call of Duty también para que muchas personas puedan ir a jugarse con sus escuadras, armarse los equipos, pues pasarla chévere, que es lo más importante, ¿no? Gracias, Mauricio, por suscribirte y por apoyarme en el otro canal, de verdad. Chicos, los que están por allí, les agradezco de verdad. Una suscripción, un like, estaría de más, brother. Les agradezco muchísimo. Y si pueden ir a mi otro canal y buscar el Pug, Gleycar Pug, sería genial. Gley, después de él, directo un Call of Duty, carajo, en mano sobre la boca, bíceps. Vale, Brian Pérez, todo bien, mi brother. Vale, chicos. Yo no tengo ese juego, a mí no me gusta. Vale, Noriel, no importa, crack. Pero bueno, de igual forma, si te gusta y que... Bueno, si no te gusta o... Si no te gusta, pero si quieres apoyarme, pues puedes suscribirte. O pues simplemente dejar un like o cualquier cosa, brother. Pero igual, ustedes son los suscriptores. Ustedes deciden dónde están y si apoyan o no. De igual forma, se les agradece un montón a los que quieran ir a apoyarme en el otro canal. Mañana vamos a estar haciendo directo en horas de la tarde, más o menos. Para poder, pues, dividir el tiempo y que el celular, pues... terminado un directo, tenga espacio para cargar y empezar a hacer el otro directo, ¿no? Así que chicos, les agradezco muchísimo de verdad. Roberto Enjalada, ¿cómo me hago miembro del canal? Solamente es dar el botón unirte y pues puedes activar cualquier membresía, la hot o la básica, la intermedia o la avanzada. La hot, de hecho, por ejemplo, cuesta menos de un dólar, cuesta la mitad de un dólar. Y esa membresía pues es una de las que más utilizan los miembros, ¿no? Así que chicos, muchísimas gracias a todos. Los espero el día de mañana. Vamos a pasarla chévere. Ojalá puedan irse al Pug Móvil. Yo voy a estar promocionando el video, el directo también en mi canal. Y pues si quieren ir a apoyarme, se les va a agradecer un montón, chicos. Los quiero un montón, de verdad. Gracias por estar en el directo. Felicidades a todos los ganadores. Y vamos a ver si contactamos al otro ganador que me quedó faltando, que es Jonathan Jepsen, para entregarle pues sus monedas Nightclub. De más, chicos, los quiero muchísimo y ha sido muy bueno. Voy a tratar de descansar 5 o 10 minuticos para poder recuperarme porque la nariz la tengo un poco tapada. Así que, de nada, chicos, los quiero muchísimo y nos vemos el día de mañana, brother.